mames. Ay, 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 ay. Bueno, finalmente creo que ya estamos por aquí. No sé si se escuche bien. No sé si estemos bien. No sé si alguien ande por ahí. Vamos a ver. Dice 11, lo están viendo. Ay, no carga el video. Estoy en lo mismo. Ay, Samarriola, saludos amigo, ¿cómo andamos? Aquí yo con uno de problemas técnicos entre la lab vieja, el celular nuevo y demás. Jim, saludos amigo, ¿cómo estás? Por ahí, qué bueno que anda Jim y que ya se hizo presente, que se manifiesta, porque pues muchas felicidades Jim, espero que te hayas pasado muy muy bien ayer ahí por ahí en el convivio de El Gallo. Era cumpleaños de Jim, entonces muchas, muchas felicidades, Jim. Te debo tu abrazo y tu regalo, está pendiente. Entonces, la próxima que nos veamos, por ahí nos ponemos a manos. Parece que se la pasaron muy, muy bien. Yo no pude ir. Una pena no haber podido estar ahí con El Gallo, con los compañeros de la Liga Custom, con Jim, con Handrors, con el Capitán Manson, por ahí lo vi en algunas fotos. Se ve que se la pasaron genial. Yo me la paso muy a todo dar con ellos. Son muy, muy buenas personas, excelentes personas todos ellos. Nos la pasamos muy, muy a todo dar. Desgraciadamente, pues no se prestaron las cosas, no se acomodaron y no pudimos ir en esta ocasión. Pero yo sé que va a haber muchas otras ocasiones en donde podamos saludarnos y pasárnosla como debe de ser. Vamos a empezar por aquí con los... Nada que agradecer, amigo Jim. De veras, me hubiera mucho gustado estar por allí, darte un abrazo y tu regalote, pero pues no se pudo. Ahí para la próxima, estamos pendientes con eso. Luz Chiquis se manda saludos a Jim, qué bueno que andas por aquí. Chiquis, saludos. Álvaro Sandoval, saludos, amigo. Pedro Yajatel, Cielo Azcatl, haga el carro de los cazafantasmas. Esos carros que ya hizo Hot Wheels y que los hizo en varias versiones y que los hizo muy bien, no los vamos a hacer porque no tendría mucho caso tratar de igualar algo que no vamos a poder. No es lo mismo las herramientas y los millones de dólares que tiene invertido Mattel y las otras empresas contra nosotros, que hacemos todo a mano. De tal manera que ya les había dicho, Cazafantasmas, Transformers, Bumblebee, es muy probable que no hagamos nada de eso. Mejor nos vamos a dedicar a hacer cosas muy mexicanas, muy de América Latina, y que nadie ha hecho y que seguramente nadie va a hacer. René Flores, saludos amigo. Acuario Rex, saludos. Víctor 01, buenas. Mario Moreno, saludos hasta Chile, amigo. Qué bueno que andas por aquí. Gracias por asomarte a estos los en vivos. Héctor Rodríguez, saludos. Ismael Paco, qué bueno que ya llegaste. Saludos hasta allá, hasta Tijuana. Antonio Oriundo, buenas noches, amigo, qué bueno que andas por aquí, aquí andamos, a la orden. Gerardo Uriel Salazar, saludos, ¿cómo estás, amigo? Sensación Latina, ya te mandé las fotos. No he podido checar el Face, amigo, sonido Sensación Latina, pero lo voy a hacer. Y si nos sirven, perdón, si nos sirven esas fotos, lo vamos a poner en la lista. Y claro que sí, nos lo aventamos con todo gusto. Alberto Chicoa, ¿cómo estás, amigo? Saludotes. Eder Villa, saludos amigo. Héctor Rodríguez, ¿cómo estás? Hello, friend Custom. Alberto San Vicente, saludos maestro Quique, ya llegando, saludos a mi esposa. Saludos para la señora Elvia, esposa del amigo Alberto San Vicente, que andan por aquí viéndolos en vivo. Saludos hasta Durango. Jared Gamer, YouTube 27, el Chomi, saludos, ¿cómo estás, amigo? Estivencito Vega. Saludos, ¿cómo estás? Buenas noches. Y si se le mide a un modelo de mexicánicos, gracias amigo John Alexander Manrique. Muchos de los carros que hacen ellos, yo les encuentro, respeto mucho a quienes lo siguen y a quienes aprecian su trabajo, pero honestamente, muchos de los carros que hacen ellos
son de muy, muy mal gusto a mi modo de sentir y de ver. Otros tal vez sean muy, muy, muy apreciables, pero en muchos casos yo siento que se les acercan personas con muy malos gustos y les piden cosas. Lógico es que ellos van a hacer el trabajo que les paguen, pero les piden trabajos muy, muy, de muy mal gusto. Vamos a escoger algo de mexicánicos que no sea, que tenga un buen sabor, que tenga un buen gusto, y claro que sí, lo hacemos, amigo John Alexander. Yair Ayala, saludos, ¿cómo estás, amigos? José Manuel, ¿te puedo regalar un carro? Sí, amigo José Manuel, muchísimas gracias. Ya próximamente vamos a poner aquí en todos los videos y en la descripción de todos los videos y en el YouTube, en el Face, perdón, nuestra dirección para recibir regalos. El problema que tengo yo aquí en su pobre casa es que mi dirección, aunque no lo crean, es calle sin nombre, sin número. Entonces, para que me lleguen cartas, paquetes, aquí es imposible, simple y sencillamente se las van a devolver. Entonces, por ahí estamos viendo si utilizo la dirección, una dirección que me presten, o si abrimos un correo, un apartado postal para que me hagan llegar esas piezas que de antemano les agradezco infinitamente. José de Jesús Laureano, ya terminé de comer custom. Qué bueno, provecho, amigo. Saludos hasta Tepozotlán. Jeepers Creepers, ese ya lo hicieron, amigo Acuario Rex. De hecho, lo hicieron dos canales. Por ahí, chécate los canales de los customizadores de aquí de YouTube, porque ya lo hicieron dos veces. Y hacerlo como debe ser, basado en un Peterbilt 359, no es nada fácil, porque conseguir un Peterbilt 359 pues es muy, muy difícil. Saludos, amigo, ¿cómo estás? Aventuras con Santiago. Ya vi por ahí tus fotos, amigo Aventuras con Santiago. Te respondí ahí en el Facebook. No, 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 no ayudan, ¿eh? No se puede hacer las calcomanías basado en esas imágenes. Hablando de escalas, de nuevo, sí, vamos a hablar otra vez de escalas hoy, que no tenemos prisa, que no tenemos que salir, y vamos a hablar de ello, que se quedó pendiente muchas posibles dudas en vivo de hace 8 días. Gerardo Uriel, si te acuerdas que, claro, te mandé un comentario. No recuerdo si lo vi, entré muy de carrera al Face, amigo Gerardo Uriel. Lo voy a checar, porque no me creas, tengo como 400 mensajes por responder en el Face. Yo tengo unas combis, nos ponemos de acuerdo. Sí, claro que sí, amigo Sam Arriola, y muchísimas gracias, de veras. No sabes cómo lo aprecio, todo lo que me regalan. Ha habido poca ocasión, he asistido a pocos eventos, pero los eventos me han regalado ya 3, 4 piezas que de veras aprecio mucho. Y saludos por ahí al amigo Charlie Customs, a ver si anda por ahí. Saludos, que me regaló una pieza que él hizo, una camionetita de DHL. Un saludo, por lo mañana es mi cumple. Ok, Hunter Wills, lo apunto por aquí. Sí, mañana es muy probable que subamos video. Vamos a apurarnos a hacer una cosa que ya casi está terminada. A ver si puedes subir para mañana, y te mando saludos con todo gusto, amigo. Chame Tuning, ¿cómo estamos? Saludos, amigo. Khaled Morgado hace un taxi de aeropuerto. Estamos haciendo varios taxis, amigo Khaled. Ya por ahí en la lista de los videos del canal hay tres: el cocodrilo, un taxi de Datsun amarillo y el bochito clásico verde. Estamos sobre ello. Claro que sí, vamos a hacer muchos, muchos, muchos taxis, claro que sí. Amigo Alberto San Vicente, ¿cuándo el cocodrilo que le encargué? Tengo ahí cinco cocodrilos atorados que voy a vender, amigo Alberto San Vicente. Y uno más para el amigo Isaac Treviño, que es su regalo que se ganó en el pasado sorteo. Los tengo atorados, dame chance de salir de un par de situaciones que me encargaron con cierta urgencia, y que pues ni modo, vamos, me los pagaron, entonces pues no me puedo hacer un lado. Acuario Rex, es la grúa de rescate de los bomberos. No sé si tengan aquí grúa de rescate los bomberos, pero sí está por ahí pendiente una unidad de rescate de bomberos, amigo Acuario Rex. El problema es, les digo, las gráficas. Yo me puedo basar en gráficas que hay en internet, pero haríamos un vehículo nada realista. A mí me gustan los customs 100% realistas, que casi, casi que yo pueda tomarles las fotos. Así me gustan. O que ustedes me hagan favor, como en el caso de
de la de Carabineros de Chile, que me hicieron favor de mandarme fotos muy, muy detalladas. Gracias a eso lo pudimos hacer. De nada, amigo Hunter Wills, ya sabes, estamos aquí tratando de hacer una comunidad bien bonita. Ya hay casi 2 semanas sin ver video. Pues échale ganas, amigo Tuning, porque ya subimos un buen de videos. Ahora sí le estamos dando mucha prisa a la actividad en el canal. Emma Ángel, saludos. Emanuel desde Puebla, Camión Samurái. Sí, saludos, amigo Emma Ángel. Emanuel, estoy haciendo el auto de Google Maps con un RS. El problema con ese es la decoración. Ya vi las decoraciones de las fotos, de las pocas fotos que hay en internet, en Google. Y tiene una decoración bastante complicada. ¿De qué me perdí? Ya regresé. Nada, amigo José Manuel. Todavía no empezamos el tema de hoy, que vamos a hablar otra vez de escalas, pero ahora sí, más detenidamente y a profundidad. Héctor Rodríguez, el camión de Corona viene pronto, muy pronto, amigo Héctor Rodríguez. Un camión de Corona, pero diferente. Les va a gustar. Yo espero que les guste. Ay, Coquita, gracias. Paige Grandmont, saludos, excelentes videos. Gracias, amigo, qué bueno que te gustan. Para eso los hacemos, para que ustedes se entretengan y se contagien de este bonito hobby. Una duda, maestro, ¿cuánto tiempo le invierte en promedio a terminar un custom? Un custom sencillo, vamos a decir, un cambio de color ligero, como el del bochido. No, el del bochido llevó un poquito más de tiempo. Como este que tengo aquí, mira. Vamos a ver, ahí lo veo. Ok, como este, unas 4 horas, 5 horas, tiempo real, o sea, cronómetro en mano, porque tú sabes, echamos a andar el cronómetro cuando empiezo a pintar primer, detenemos cuando dejo de pintar, lo dejamos que seque, ese tiempo no lo considero, entonces tiempo real, tiempo de trabajo efectivo, unas 4 o 5 horas, los más sencillitos y los más laboriosos. Un promedio de 40, 50 horas, tal vez algunos, como el camotero, que ya me he cansado de ponérselos aquí. Casi cada 8 días lo ponemos. Ahí se alcanza a ver. Sí, ese llevó muchísimo trabajo, porque hacer los camotitos, pintarlos, darles el color exacto, la apariencia, todos estos detallitos, nos llevaron mucho tiempo. Lograr este efecto en la chimenea de ahumado también nos costó un poquito de trabajo, lo creo que lo hice como unas 6 veces hasta que me gustó cómo quedó. Varía mucho, pero de entre 4 o 5 horas, 3 horas el más sencillo, perdón, hasta unas 40 o 50 horas los más laboriosos. El último saludo para Carlitos. ¿Cuál fue tu inspiración para terminar Carlitos? Mi papá, amigo Emanuel, mi papá realmente fue el que nos contagió este vicio. Desde muy niños nosotros tuvimos contacto con modelismo en plástico. Mi papá era aficionado a ello. Entonces, desde muy niños en la casa, vimos a mi papá armar aviones de plástico, kits de plástico a escala, y desde entonces nos animamos a también ir haciendo los nuestros. El carro de Dish. Bueno, ya hicimos el de Telmex, amigo. Este que fue el video anterior. Y vamos a hacer uno de cablera, una camioneta, no, ya no coche de servicio, camioneta cablera, pero no sé de qué empresa todavía, amigo. Está pendiente la decisión de qué empresa. Por ahí el carro de Easy, chécate el canal del amigo Fercho Customs, él ya lo hizo y le salió muy bonito. Saludos hasta Perú, amigo Antonio Oriundo. John Constantine fue la sensación ese camotero. Sí, me gustó mucho a mí, gustó mucho a quienes se los he. A quienes lo han visto en los eventos a los que he ido, y por ahí los compañeros también les gustó mucho, al grado de que ya me comprometí, les voy a hacer uno para mis compañeros de la Liga Custom. Saludos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, amigo Ismael Ortega. Le pueden enviar un saludo a su esposa, sí, cómo no, amigo René Flores. Saludos para la señora Patti Valbuena, ya cada día más convencida de ser coleccionista. Saludos con la coquita y el. Estamos ahorita con la pura coquita, cigarro no. Salud, señora Patti Valbuena, anímese, de veras no me va a dejar, no le voy a mentir, lo va a usted a disfrutar mucho, así como mi esposa, el volverse coleccionista, el apreciar los carritos, el verle los detalles, el agarrarles aprecio y conservar sus carritos, de veras
los va a querer cuidar más que sus trastes. Android 18, ¿qué tal? Ángel Anaya, gracias amigo Ángel Anaya. Sí, recuerdo tus comentarios por ahí. Claro que sí, muchas gracias. Saludos por aquí. Ya se me cayó la red en la app, entonces no puedo leer sus mensajes en este momento. Déjenme ver cómo le hacemos por aquí para restablecer esto, porque traemos un problema con la app que como que no se quiere conectar muy fácilmente al Wi-Fi. Pero déjenme ver acá en el celular, ya los vi, amigo. Chame, saludos, ¿cómo va mi premio? Ahí van, ya avanzando poco a poco, amigo. Tuning DMD. Thanks, Isma. Chame Tuning, saludos, coleccionando con Matas Red, saludo. Hace el papamóvil, Víctor 01, sí, lo vamos a hacer. Ya estamos estudiando cuál de todos los papamóvil hacer, claro que sí. Es pendiente de hace mucho tiempo. Me lo han solicitado alguito. Entonces, sí lo vamos a hacer, claro que sí. ¿Cuál custom es el que más te gusta? No sé, amigo Ismael Ortega. La verdad es que tengo varios preferidos. El custom del Audi R17. Sí, me lo solicitaste por ahí, amigo Tuning DMD. Pero creo que es de los más actuales solicitudes. Entonces va a tardar. Y la verdad, teniendo más de 700 renglones la lista de pendientes, imagínate, va a tardar bastantito, ¿eh? Yo quisiera, yo quisiera, decirles que los customs que me encargan pudieran ser realizados para el siguiente video, pero prefiero decirles la verdad, customs que me solicitan y que no están con anticipación en la lista de pendientes, o sea, un custom que me solicitan nuevecito, júrenlo que se va a tardar y se va a tardar muchísimo, porque todas las sugerencias para mí tienen el mismo valor, entonces le damos el orden de la lista, lo seguimos lo más fielmente posible. Bueno, la lab no se quiere conectar, ya parece que ya otra vez. A ver, déjenme ver por aquí. Nos regresamos, ya se conectó otra vez, déjenme ver. Vamos a ver, la bienvenida, chat en directo, ok, creo que ahí estamos. José Pinto, saludos hasta Colombia. Gracias amigo José Pinto, muchas gracias por el apoyo al canal. Van a comprar la pieza para hacer la camioneta de gas, era la línea en línea, pero va a llegar en 34 horas. Órale, carita amigo Ismael Paco. Oye, ¿encontraste el taxi de Jalapa? Porque no sé cómo enviar una foto. Al Face, amigo Javi Juárez, al Facebook, pero realmente sí requiero fotos muy, muy detalladas. Les decía yo, vamos a, les voy a decir del ejemplo este de Telmex, de Infinitum, del carrito que hicimos hace una semana aproximadamente. Estas calcomanías, necesito que este logo de Telmex, por decir, la puerta del coche, la pura puerta del taxi en una foto, la pura puerta trasera del taxi en otra foto, la pura cajuela del taxi en otra foto, y de preferencia, si me van a mandar enviar fotos, que no me las tomen así, vamos, aquí así. Si le toman la foto al taxi, con uno que tenga decoración. Si le toman la foto al vehículo que quieren que reproduzca así, no me sirve. Si se la toman así, no me sirve. Si se la toman desde abajo, no me sirve. Y si se la toman desde arriba, no me sirve. Yo sé que es muy difícil, pero hay que tomarla así. Y si tiene rótulos en la parte superior, así. Y de la parte posterior, así. Perpendicular totalmente a la superficie para que no se me dificulte. De otra manera, me lleva muchísimas horas hacer un jueguito de calcomanías. Ya se me desconectó otra vez la lap. Esto es una verdadera lata. Con esta lap que cada vez me da más problemas. Por aquí. Buenas noches, saludos hasta Tabasco. Amigo Denis Pérez, qué bueno que andas por aquí. Saludotes. Qué emoción, saludos. No sé, mira. Forza Buses, Emiliano. Gracias por tus mensajes, pero no hay necesidad de poner esas cosas, creo. Estamos en un plan sano y familiar. Forza Buses, Emiliano TV oficial. Como que están fuera de lugar tus mensajitos.
Ya en otras ocasiones me he visto en la necesidad de bloquear algunas personas. Modifico Custom Cars, amigo José, ¿cómo estás? Saludos, saludos hasta allá, hasta el norte de la República. Esta cosa que no más no se quiere reconectar. Vamos a ver. Bueno, mientras, ¿qué les parece si vamos entrando en materia? Ya somos cuántos. A ver, parece que ya se está reconectando esta chiva. Sí, ya. Ah, 39 espectadores. Bueno, hablábamos hace 8 días, vamos a empezar a hablar de esto. ¿Algún tip para conseguir llantas de goma? Sí, amigo, coleccionando con Matas Dread. Por ahí me puedes escribir al Facebook. Tenemos a la venta llantas de Escudería 73. O si no, búscate por ahí el canal de Eric Escobar, es el distribuidor de las llantas de Escudería 73. Yo desatiendo mucho el Facebook por otras ocupaciones, pero él sí está muy, muy al día. Y si no, también comunícate con Jim Cars por ahí a su Facebook. Así está él. Jim Cars también es distribuidor. Hashtag marihuanadas, ya empezaron. No, no, no vamos a hablar de marihuanadas ahora. Saludos hasta Monterrey, amigo Alejandro Lozano. Yair Gutiérrez, hola, ¿cómo estás, amigo? Puedes hacer el taxi de la Ciudad de México. Ya hicimos 3 taxis de la Ciudad de México, amigo Víctor 01. Chécatelos por ahí, ahí están en los videos. Hicimos el cocodrilo, hicimos el taxi, el clásico taxi bocho verde. Y también hicimos un datsuncito amarillo. Y en esos videos les digo, vamos a hacer todos y cada uno de los taxis de la Ciudad de México. El verde, el rosa, el dorado con guinda, el amarillo, el coral, la cotorra, etcétera, 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 pero tenemos que irlos mezclando con otras cosas también. Eric Escobar, ya le compré unas llantas. Sí, él es distribuidor de la marca Escudería 73, amigo. Ismael Paco, ya hicimos una camioneta de Sabritas, amigo. Ya hicimos una camioneta de Sabritas y de Marinela, no hemos hecho, pero hicimos la de Bimbo. Chécate por ahí los videos del canal, amigo. Saludos hasta Guadalupe, Nuevo León, Alejandro Lozano. Yo tengo un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, si es que así. Ahora empezaron a salir en los puestos de periódico una colección de tanquecitos de guerra. Bueno, Lobo Custom, también el taxi Rosita. Sí, el taxi Rosita. Vas a ver ya pronto, va a haber una sorpresa, amigo Lobo Custom. RTP y Ruta 100, también los vamos a hacer. ¿Qué marca de cigarros fumas? Una de lo más corriente, amigo. Déjame ver. Aquí está. No me la van a creer. No, mejor no se les enseño. Tiene una imagen muy fea ahí de esas que anuncian que no, no fumes porque el cáncer y ya saben. Una muy corriente. Fumo una que se llama Garañón. Y cuando no hay Garañón, o más bien Garañón, compro cuando no hay la otra marca. Se llama Zenith 81. Son marcas de una empresa canadiense que empezó a entrar últimamente. Fumo lo más barato que se puede porque vaya que es una tontería quemar el dinero de esa manera. Pero bueno, vamos a entrar en materia, mis amigos. Vamos a hablar de escalas. Muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero algunas veces, en los eventos en donde estamos exhibiendo o vendiendo los carritos Hot Wheels, los 1.64, alguien lleva algo de esto, escala 1.18. Dicen, ah, pero ese es escala. No, no nada más este. Todos son a escala, pero son diferentes escalas. Este, como ustedes saben, es escala 1.18. Esto es un 24. No tengo ahorita aquí un 32, pero tengo un 43. Tengo esto que es casi un 64. Este es de la marca Welly, que casi siempre hace sus vehículos muy cercanos a un 64, igual que Hot Wheels, o más bien más que Hot Wheels. Este es de la marca Kingsmark y este sí es un 64. Y este es también de la marca Kingsmark, que a veces se comercializa como Kararama. Este es un 76. Bueno, ¿qué significan esos números? Significan la relación que hay entre el carro, entre el tamaño del carro real y el carro así a escala. Hay que entender
la escala como una división, si ustedes gustan. 1 entre 18 o 1 diagonal 18 podría entenderse como 1 entre 18. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar un resultado de 0.05. Eso quiere decir que este carro es el 5% del tamaño del vehículo real. Si hacen la operación sobre un 24, les va a dar un 0.04, de tal manera que este es el 4% del tamaño del vehículo real. Y así, si se van hasta la escala un 76, que es un 0.013, o sea, 1.3% el tamaño del vehículo real. ¿Para qué nos sirven estos números o cómo los podemos aplicar? Bien fácil. Por ahí me decían, ¿cómo hago para determinar qué tamaño debe tener una figura humana para un 64? Fácil, simple. Déjenme cerrarle la ventana porque la vecina le está pegando a su perro. Sí, yo sé que piensan ustedes también al respecto, pero pues no le podemos decir nada. Cada quien es dueña de su vida, ¿no? Perdón. Me decían, ¿de qué tamaño tiene que ser una figura para una maqueta, para un diorama, un 64? Bueno, simple y sencillamente, aquí voy a copiarle a Jim, que tuvo la buena idea de utilizar, nada más que no sé si esto se vaya a poder borrar. Voy a utilizar, no tengo pizarrón, pero tengo esta laminita de plástico de poliestireno y entonces vamos a ocuparla, les decía yo, 1 entre 18, yo espero que el color se alcance a ver, creo que sí. Es igual a 0.05. Si esto lo traducimos como que 100% es 1.00, 0.05 es igual al 5% del tamaño real del vehículo. Ahora, vamos a borrarle aquí, vamos a ver. Se borra casi en la totalidad, así que no vamos a tener bronca. ¿Cómo hacemos para determinar una figura para una escala un 64, para un diorama un 64? Bien fácil. ¿Cuánto mide una persona normal? 1.75 entre 64. Háganlo, déjenme hacerlo por aquí, a ver quién me gana, a ver quién es más rápido que yo. Vamos viendo, ya me ganaron, estoy de lento yo aquí. Ok, aquí está la calculadora, apenas, 1.75 entre 64, igual, nos da 0.0273. Esto es, si recorremos el punto dos veces, aquí lo tenemos en milímetros, esto está en milímetros, esto está en centímetros, serían 2.73 centímetros, o más exactamente 27.34 milímetros debería medir su figura humana para un diorama de un 64. Vamos a modificar esto a, díganme algo que le quisieran poner a un diorama. Aquí leo sus comentarios. ¿Por qué no lees mi comentario, Mr. Eddie Casillas? Pues porque estoy acá. Tengo aquí, no estoy viendo los comentarios en la pantalla, estoy aquí haciendo cuentas. Estoy leyendo los comentarios en la pantalla de la lap. El amigo, ¿cómo estás? Bien, Jair Gutiérrez, Cristian Jiménez, saludos. Yo tengo la colección. Checa mi página de Diversiones Emiliano desde 2007, por favor, compártelo. Ya está ahí, amigo, ya todos lo vieron, amigo Forza Buses. Yo luego la checo, claro que sí, con todo gusto. Bueno, básicamente eso es el... Ay, anuncios aquí. Y esto que está de contentillo y lento. ¡Qué barbaridad! Arbolitos en un diorama, nos dice Lobo Customs. Ok, arbolitos en un diorama. ¿Qué les gusta que mida un arbolito? Un arbolito medirá unos 2.40 metros. Bueno, 2.40 metros serían 240 centímetros o 2.400 milímetros. 37
0.5 milímetros. Eso debería medir un arbolito, arbolito chiquito, arbolito de esos que ponen en las jardineras para decorativo de construcciones. Eso debería medir 37.5 milímetros y entonces tendrían un arbolito adecuado para su diorama. ¿Por qué esto es importante? Bueno, yo no sé si ustedes entiendan, y próximamente voy a hacer un diorama y por eso es que es importante conocer todas estas escalas, pero yo no sé si sería para ustedes importante hacer, perdón, un diorama con dos camionetas más o menos similares, pero en donde una combi fuera más grande que la otra. Es el mismo asunto. Si ustedes hacen una figura humana que más o menos le dé el tamaño a un vehículo de un 64 y hacen una bomba de gasolina, por decir una cosa, que más o menos se asemeje a un 64, igual y el árbol le sale de 1.80 con respecto a la escala que están haciendo y la figura humana le sale de 2.40 y entonces su diorama lo único que va a hacer es que se va a ver mal, se va a ver desproporcionado y se va a ver feo. Si es más que multiplicar o dividir entre la escala, si aquí estamos hablando de Hot Wheels, aproximadamente es la escala 1.64. Y aquí quiero hacer una mención. Hot Wheels no siempre hace sus autos 1.64. Los varía demasiado, casi siempre a hacer que sean casi del mismo tamaño, sin importar qué vehículo sea. Vamos a comparar este Fiat 500 con este Focus. Si es Focus, ya no sé. Sí, si es un Focus. Ok. Más o menos están a la escala, pero si ustedes comparan ya el alto de los dos vehículos, van a ver que, pues no, no están nada que ver. Entonces, una cosa que Matchbox hacía, yo tengo como ejemplo esto, una cosa que Matchbox hacía y que dejó de hacer desafortunadamente, es esto, marcar sus vehículos. Estoy tratando de que esto nos enfoque. Creo que ahí dio. Marcar sus vehículos con la escala exacta en la que estaban hechos. Y aquí podemos ver que dice 1.62. Entonces es casi un 64, pero no es un 64. Y cuando eso lo llevamos al extremo, entendemos que no podemos basarnos ciegamente en carritos Hot Wheels, porque algunos son escala 1.56, algunos son escala 1.55, algunos son escala 1.68 o 1.70. Y cuando hablamos de ambulancias, olvídense, ¿a poco creen ustedes que esta ambulancia Matchbox es escala 1.64? Si la comparamos con esta combi, pues vamos a ver que, pero para nada, ¿verdad? Es como un 100, como un 80, como un 90, o como que más o menos se parece. Y entonces ponen ustedes en una gasolinera estos dos vehículos y como que el Focus es para 15 personas o de qué se trata. Es por eso que es importante saber las escalas, manejarlas y colocar en una maqueta, en un diorama, los vehículos más apropiados según, perdón, según la escala en la que estemos trabajando. Ahora sí, déjenme, voy a leer sus mensajes, nada más que a ver si se quiere conectar esta maquinita maquiavélica. Si no, los leemos tantito aquí en el celular. Dice, ¿por qué dejaron de hacer, señor Quique, por qué lo dejaron de hacer? Pues no, no, un 62. ¿Por qué? No sé por qué lo dejaron de hacer, pero realmente es una cosa muy fea que hayan dejado de poner la escala exacta a la que se requiere, a la que se refiere un vehículo en específico, porque si lo hubieran seguido haciendo nos sería de mucha ayuda. De entre un 62 y un 64 no hay mucha diferencia. Un 66, entre un 62 y un 66 podríamos ocupar los carros. Pero ya si es un 50 y tantos o si es un 68, ya francamente se vería desproporcionado. ¿Por qué dejaron de hacerlo? No lo sé. La camioneta va a ser con una taquima. Ok.
Saludos, no tiene buena conexión. Bueno, creo que la transmisión, no sé, díganme ustedes si está fallando o andamos bien. Lo que no tiene buena transmisión o buena conexión es la lap. Esta lap ya la repararon un par de veces y ha dado bastantes problemas porque se descompuso el botoncito con el que le hacía uno entrar al Wi-Fi y la dejaron en directo, pero la dejaron en directo en las dos bandas y entonces a veces la computadora no entiende en qué banda hay que conectarse. A veces simple y sencillamente, como ahorita, me dice que no hay conexiones disponibles. Y resulta que sí hay conexiones disponibles, porque aquí cerca pues tengo muchos vecinos que tienen su conexión y simple y sencillamente no me detecta ninguna conexión. Entonces lo que está mal es la computadora. Y también lo que está mal es mi conexión a internet. Telecable no es el mejor servicio que podamos decir. Me da muchas, muchas fallas. El módem. Ya parece que se está conectando otra vez mi computadora. Déjenme ver, porque si no, igual estoy hablando como loco y ya no estamos ni siquiera transmitiendo. Aquí. Ok. Ya. ¿Hay alguna forma de saber la escala de un carrito que no la tenga especificada? Sí, amigo, yo Constantine, es relativamente fácil. Métete a internet, a Wikipedia. Casi siempre Wikipedia tiene, de los carros más comunes, más famosos, más importantes, tiene los datos tanto de medidas, ancho, largo, alto, etcétera. Entonces, haz la división directamente. Vamos, yo hice aquí un ejercicio. Me asomé a internet. No es que me la sepa tan perfectamente. El bocho mide 4.07 metros. 4.07 metros o, vamos a dejarlo así, 4.070 milímetros. Vamos a decir que tenemos, no, no vamos a decir nada. Vamos a medir un bocho que tengamos por aquí. Qué barbaridad, un bochero que no tiene un bocho sobre la mesa. No puede llamarse bochero. Aquí tenemos este bochito. Y entonces medimos directamente el bochito. En este caso, tengo aquí que mide 7.5 centímetros. Y miren, la ventaja. Ah, no, no, no tiene la escala abajo. Hubiera sido una ventaja muy buena para que pudiéramos verificar que de veras estamos haciendo las cosas como debe ser. Entonces dijimos que mide 7.5 centímetros, o sea, 75 milímetros. Ya moví la camarita. Ahí estamos. Le damos a esa operación y vamos a tener un resultado de 4070 entre 75 y nos dice que un 54. Así de simple, nos da un resultado de 54.26. Esto es 54 veces esto es esto. ¿Ok? Así es la manera de saber. Entonces, este bocho no está en un 64 ni por asomo. Está en un 54 de escala. Es la manera más fácil, más. Bueno, es la única manera de saber cuál es la escala, amigo John Constantine. Espero que haya quedado claro. Si no, vamos a hacer otro ejercicio. Tengo 10% y se me pone Siri. Ah, ya tenemos aquí otra vez problemas con mi conexión en la lap. Vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme ver por aquí. Rotar dispositivo. No, ¿qué estás haciendo? Ah, ya se me desconectó el micrófono, ya se me desconectó la lab. Es una bronca. Adiós, ya se va por ahí alguien. Se me acabó la batería. Adiós, amigo Héctor Rodríguez, gracias por asomarte por acá. ¿Se puede hacer un carro de Telmex o un Ford Fiesta? Sí, sí se podría. Sí, se podría, nada más que es mucho más grande que los carros que utiliza Telmex en la realidad.
Yo no encontré, es muy difícil encontrar los carros que utiliza Telmex, por eso utilicé ese, el Fiat 500. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí ya se está reconectando para poder leer sus mensajes. Si no, yo pierdo por ahí la idea. Ok, ¿vas a hacer un custom más grande que escala un 64? No, no voy a hacer customs ni en escala un 32, ni un 43, ni un 24, ni un 18. ¿Por qué? Porque el espacio se me terminaría. Terminaría yo con problemas, ya no cabría. El espacio que tengo destinado para los carritos es realmente limitado y no haría yo carros más grandes. Tengo aquí la medida de la combi, amigo John Constantin. La medida de la combi real es 410, o sea 4100 milímetros. 4100. Y vamos a dividirla entre esta combi. Si tiene la escala, déjenme veo si tiene la escala esta combi. Esta no, pero esta sí. Este es un 62, un 64. Está Kingsmart, entonces vámonos a medirla. Y dice que mide 6.55 aproximadamente. Entonces, 65.5 milímetros. Ya moví otra vez. 65.5 milímetros. Hacemos la operación y encontramos 4100 entre 65.5 igual 62.59. O sea, la escala que dice esta combi, que es un 64, pues casi es aproximada, casi se acercaría si nos basamos estrictamente en que la defensa es un poco más grande, en que a lo mejor la medida que yo tengo es de la combi vieja y no de la combi nueva, o es de la combi nueva y no de la combi vieja. Esta es una combi vieja. Entonces, por ahí, pero más o menos, les digo que un 62, un 64, un 66 no habría demasiada diferencia. La combi dice ser un 64, yo digo que es un 62.59. Es una diferencia realmente mínima, pero bueno, así es como podemos manejar hacia un lado o hacia otro el manejar estas las escalas. ¿Puedes mostrar la patrulla federal? Sí, cómo no. Estas patrullas federales, que son las que están en proceso. Ahí está, amigo. Haz una pecera. Estamos con la bronca de muchas peceras, amigo. Pero combis no es fácil conseguir. Combis que se adapten. Ninguna de estas combis se adapta a hacer la pecera porque son combis viejas. Las combis peceras, todas absolutamente, fueron de estos modelos de los 80s. Y de saludos, un Chevrolet Chevette. Uf, ese es otro problema, amigo Acuario Rex. ¿Dónde consigo un Chevrolet Chevette? Es de los coches mucho, muy difíciles de encontrar. GTA San Andreas, hola, ¿cómo estás, amigo? Pérez, me estoy reconectando otra vez mi lap. Creo que en la transmisión no hemos tenido problemas, pero con la lap, vaya que estoy teniendo problemas, a veces se pone muy delicadita. Santiago 621, ¿cómo estás, amigo? Maestro, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué andas por aquí? Lobo Custom, si usted me prende, amigo, quiero invitar a preocuparse en mi canal. Ok, déjame. Esos mensajes que promocionan otro canal, amigo Lobo Customs, YouTube los retiene de manera automática. Yo aquí le puedo dar que los exhiba, no tengo ningún problema, amigo. Por ahí, chéquense el canal del amigo Lobo Customs, es integrante de la Liga Custom, tiene apenas dos videos en su canal, muy buenos, y dense por ahí una vuelta porque tiene buena, yo digo que es de quienes tiene muchas aptitudes para esto. Acaba de hacer un video antier y realmente es muy bueno. Háganlos, amigo, chéquenlos porque está bueno el canal, empezando, pero muy bueno. Amigo Rubén Venezuela, ahora ¿cómo estás? Saludos. Haz un ovni. Sí, vamos a hacer un ovni, amigo Gerardo Uriel. Sí, vamos a hacer un ovni, de hecho, regalo para un amigo de hace ya un buen rato, con quien de los más viejos miembros del Club de Autos Escala de Querétaro. Ya cuando lo creamos, fue uno de los primeros que se acercó. Fue el buen amigo Braulio Blanco, o
Vincent 2000 es su nick, por ahí sí le vamos a hacer ese ovni, claro que sí. Amigo Prócoro, como la Urban o los camiones de ruta, sí, la Urban desgraciadamente es un vehículo que solamente hizo la marca Tomica y me ofrecían uno cuando supieron que quería yo hacer un pecero, alguien se dio a la tarea, ya se cayó esto, alguien se dio a la tarea de encontrar un Tomica, comprarlo y ofrecérmelo en venta y quería 800 pesos. Por lógica que le dije que muchas gracias, a ese precio no vamos a hacer customs. Ese es el problema, esa es la bronca, amigo. que las Urban nada más las hay en marca Tomica. Lo intenté hacer una prueba, por eso las hago de papel, dice el amigo Prócoro. El amigo Prócoro no tiene canal de YouTube, pero tiene un Facebook y nos exhibe a veces sus obras. Él hace autobuses y evidentemente, por lo que dices, amigo Prócoro, ya hiciste la Urban de papel. Pues así es fácil hacerla. Yo intenté, normalmente yo utilizo pedazos de madera como este que ustedes ven. Acá tengo uno más pequeño que estaba yo utilizando para hacer unas pruebas. Y le doy directamente con la lima, con las limas, para ir haciendo formas, ir estudiando algunos trazos. Y no, la Urban realmente tiene formas muy, muy complicadas. Lo intenté y dije, no, por ahí no va la cosa, no la voy a poder hacer. Tiene formas muy complicadas. Me gustó la gloria del jefe. Gracias, amigo Uris Vaca. Ahí está, por ahí está el video a la orden. ¿Tienes Instagram? Sí, amigo, así como está el nombre del canal, Custom Wheels Garage, es también nuestra identificación en Instagram, amigo Aldo140. Puedes subir un video de cómo hacer una combi. Pues ese es el problema, amigo. No tenemos combis, no tengo combis. Tengo por ahí las combis pico que sacó Hot Wheels y no están ahí ocultas, están enterradas entre tantos carros y pendientes y trabajos en proyecto. Es una pick-up. Ahí lo que se me ocurría a mí era hacer completar la carrocería para hacerla una de pasajeros. Pero es un trabajo al que hay que dedicarle un buen rato. Y no tengo ahorita tiempo para hacer esa combi, amigo. Me encantaría, de veras, tengo muchos, muchos encargos, muchas sugerencias acerca de combis de transporte de pasajeros, de peceras, pero no. Chame Tony, yo hice una guitarra con cuatro cuerdas, escala un 64. Fíjate, ese es un trabajo muy, muy, muy fino, amigo Chame Tuning. Yo sí le regalo las combis a mi buen. Gracias, amigo Sam Arriola, muchas, muchas gracias. Estamos, claro que sí, nos ponemos en contacto. Gracias, gracias. Claro que sí serán de utilidad, amigo Sam. El amigo Sam Arriola, una excelente persona, muy buen amigo. Nos hizo el favor de encargarnos un par de Mustangs. Y es una persona excelente. Muchas gracias, amigo Sam Arriola. Esas combis se prestan para muchas cosas. Sí, amigo Lobo Custom, esas pickups me conseguí por ahí unas cuantas y las estoy estudiando para ver qué le hacemos, pero requieren un buen de tiempo, amigo Lobo. Gracias, gracias, amigo Sam Arriola, de veras, muchas, muchas gracias, muy apreciado esa ayuda. Rubén Valenzuela hace un video haciendo un bocho. Ya hicimos varios, amigos. Ya hicimos dos bochos. Hicimos el bochito de Luisito Comunica, el bochido. Aquí está. E hicimos también el bocho de taxi. El bocho taxi verde de la Ciudad de México. También lo hicimos por ahí. Ya llevamos dos bochitos. No es cierto. Llevamos tres ya porque también hicimos el Herbie. Más reciente, aquí está el bochito de Herbie y aquí está el bochito taxi del DF. Esos tres bochos ya los hicimos, están por ahí en los videos del canal. Ángel Rivera, saludos, saludos, ¿cómo estás, amigo? John Alexander Manrique, todos los vehículos grandes del mundo siempre son inspirados en modelos previos y hacer un custom es cuestión de ingenio y lo que ustedes en México llaman plástico. Que sí, sí es cierto, amigo John Alexander Manrique, es muy cierto. Es un poquito de ingenio y un poquito de habilidad nada más. No demasiado, un poquito les digo yo. Háganlo, invite, métanse, métanle, atrévanse y van a ver
que no es nada difícil hacer custom. Aquí en Mexicali es raro ver una combi, se han visto dos abandonados. Sí, 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 es muy difícil. Cada vez se ven menos, están carísimas, pero de veras carísimas. Simón y el Pero ya hace dos en vivos la tragedia. Entonces, por respeto a quienes se ven involucrados en tragedias de ese tipo, Simón y el Pro, no vamos a hacer la camioneta del Servicio Médico Forense. Maestro Quique, un tráiler de Coppel. Sí, ese está en la lista de pendientes, amigos, Santiago 621. Sí lo vamos a hacer, claro que sí, pero todavía tarda un poquito. Épico ese bochito y el carrito Camot. Sí, 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 son de los que han llamado mucho la atención, amigo Uris Back. Estoy dando la fórmula a un Fair Lady de Hot Wheels para que se vea como una se cobra 4.23. Es muy complicado ese trabajo, amigo John Alexander, te deseo éxito, pero yo lo intenté alguna vez para hacer un Zuru y honestamente el trabajo, el resultado, recibió un martillazo y a la basura. No sirvió para nada lo que hice, no se parecía en nada en la parte trasera a un Zuru 3, entonces no me gustó, martillazo y a la basura. ¿Hace el auto rosa de Homero Simpson? No, Ismael Paco, es de los coches que no vamos a hacer porque pues ya los hizo Hot Wheels y los hizo muy bien. No podríamos igualarlos y menos porque son autos que no existen. Habría que hacerlo desde cero. No es nada fácil realmente. ¿El custom es una disciplina? Sí, sí, amigo Lobo, custom es una disciplina. Es una disciplina, es una aferrazón, porque cuando arranca uno un custom, difícilmente se para hasta que lo ves terminado. Pero es sano y es muy bonito. ¿Te has desconectado? ¿Te has conectado? ¿Te has desconectado? ¿Están jugando conmigo mi lap? Bueno, Héctor Rodríguez. Sí, el carro de Juca. Sí, ahí está el carro de Juca, amigo Héctor Rodríguez. Another great job. Thanks, Dan Russell. Thank you very much. Very appreciated your comments. Glad you like it. Andros, ¿cómo estás? Qué bueno que te asomas por acá. Saludos, llegando, ¿de qué me perdí? Pues ya hablamos de las escalas, pero a ti qué te platico, amigo Andros Custom. Tú eres un máster del custom y sabes perfectamente cómo se manejan las escalas. Es más, en tu chamba tienes que manejar escalas a fuerzas, ¿o que no? ¿Me puedes regalar la camioneta de soldado? Híjole, Jesús Ramírez, no regalamos, vendemos. Date por ahí una vuelta al Facebook, por ahí están... bueno, van a estar esta semana ya anunciadas esas camionetitas que están por aquí en proceso de ser terminadas. Vamos a quitar la Combi 24, vamos a poner estas que están en proceso y que van a ser puestas ahí a la venta. Saludos a Aldo Minero, que anda por ahí conectado, nomás que no se deja ver. Saludos, Aldo, repórtate, ¿cómo andas? Así es, amigo, en diferentes escalas. Sí, 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 Jandros, pues tú sí manejas eso por fuerza, por tu chamba y porque pues le metes duro y bonito al custom. Luego le mando la foto de la Silverado Limousine 4x4 de Matchbox que terminé. Creo que la vi en el Facebook, Prócoro. Amigo Prócoro, sí la pusiste ahí en una foto, ¿no? Silverado Limousine. Creo que sí la vi, amigo Prócoro. El Mustang Gris de Need for Speed, la película. Ya hicimos de Need for Speed, hicimos dos, déjame ver, ¿no? Me los llevé al último evento. No he desempacado. Tengo tres relajos aquí en el taller, porque ahora sí se me vino una avalancha de pendientes, de ocupaciones, de encargos. Tengo lo que llevé al evento del viernes todavía empacado. Por ahí están dos Mustangs de Need for Speed, amigo. Uno plateado con franjas azules, a lo mejor es el que quieres. Y un azul con franjas en blanco. Los dos por ahí andan, amigo Ismael Paco. Isaac Martínez, ¿por qué son tan valorados y considerados los TH de Hot Wheels? Por lo escasos, amigo. Por lo escasos. Los T-Hunts igual. Y hablamos de T-Hunts en uno de estos en vivos. Yo tenía muchos, los vendí todos. Hoy me arrepiento. Pero bueno, sirvieron en su momento para lo que eran. Para salir, dicen que los bienes son para salir de los males. Entonces, sirvieron para lo que tenían que servir. Pero igual y un día hablamos de los Treasure Hunts, que empezaron a salir en 1995. Fue 1995 y 1996 los dos únicos años en los que Mattel divulgó la cifra de autos Super Treasure Hunt. En ese entonces no existían los Treasure Hunts.
fueron los únicos 2 años en los que divulgó cuántos Treasure Hunts se habían fabricado y como una mera propaganda para esos carros, para que dijeras, pues son limitados, efectivamente son limitados, hay muy pocos comparativamente con los que no son Treasure Hunts, y últimamente que sacaron la idea de los Treasure Hunts y los Super Treasure Hunts, creo que esto fue en 2006 o 2007, que salía el mismo carro sin llantas de goma, con una pintura totalmente normal, y salía con llantas de goma, con pintura Spectra Flame o con algún detalle o gráfica extra. A partir de ese momento son todavía más escasos. ¿Por qué son tan apreciados, o más bien tan preciados? Porque hay personas que se pueden dar el lujo, debido a sus buenos ingresos, de decir, no me importa cuánto cueste, yo los quiero tener los 15 del año, porque tengo todos los anteriores, y me puedo dar el lujo de destinar 1,000, 1,500 pesos para un Treasure Hunt. Y hay personas que se dedican a buscarlos, hay personas que por su trabajo tienen acceso a ellos y se van a aprovechar de ello y les van a sacar beneficio. Si está bien, si está mal, ese ya no es nuestro boleto, ese ya no es mi boleto. Cada quien hace lo que cree que está correcto, y cuando cree o sabe que está haciendo incorrecto, también perfectamente sabe, y pues ya será decisión de cada quien si lo hace o no. Por eso son apreciados, porque son escasos, amigo. Jesús Hernán Rodríguez, saludos hasta Jalapa, Veracruz, amigo, ¿cómo están? Creo que tú, amigo Jesús Hernán, desmiénteme si no es así, eres miembros o directivos de un club de autos que está por allá por Jalapa. Me parece haberte leído por ahí en el Face. Hot Wheels Collectors acaba de llegar, ya se va a acabar. No sé cuánto llevamos, díganme por ahí cuánto llevamos en este en vivo. 50 minutos, no, vamos a darle unos 20 minutitos más. Camión de Peñafiel, Simón y el Pro, sí, ese está en los pendientes, pero necesitamos encontrar el camioncito adecuado. No es fácil tampoco, Simón y el Pro. El camioncito se llama Aqua King, de la marca Matchbox, y es muy escaso. Ay, perdón, estaba tomándola mi refresquito. Saludos para Martín de Monterrey, Dream League Soccer. Maestro Quique, podría ser, ya se me fueron muy rápido los mensajes para arriba, esperen un tantito. El Firebird, ya lo hice, amigo Santiago, 621RB, déjame ver si lo tengo por aquí a la mano. El de Smokey and the Bandit con Burt Reynolds, claro que sí. Aquí está, ya lo hicimos, está por ahí en un video, ya lo hicimos hace como unos 8 meses tal vez. A ver si se ve ahí. Ahí se ve. Ok, ese es, amigo Santiago 621. Ahí está, sí lo hicimos ya. Ya acabo de encontrar mi primer Super Treasure Hunt. ¿Y qué se siente, amigo Francisco Soriano? ¿A poco no es bien bonito encontrárselo colgadito? ¡Ay, me encontré mi primer Super! Es bien bonito, de veras. John Alexander nos dice, los TH son sobrevalorados. Muchos customizadores han hecho sus propias versiones y la verdad quedan mucho mejor que esos condenados. Sí, nada más que hay por ahí un tema ya muy manoseado, ya muy platicado, amigo John Alexander, respecto de qué es original Hot Wheels y qué no. No deja de ser valiosa y no deja de tener su precio, su rareza, un vehículo original Treasure Hunt, porque pues como quiera que sea, sabemos que es muy difícil encontrarlos porque son de edición limitada. Estos son todavía más difíciles y son todavía más limitados, porque si tú me preguntas cuántos bochidos hay hechos por el canal de Custom Wheels Garage, hay uno nada más. Este es el único que he hecho. Entonces cada customizador podrá decir lo mismo, cuántos de estos hay, uno nada más. Yo voy a hacer con una Isuzu Elf de la marca Tomica, el camión de Lala y el de Coppel. Ok, amigo. No, pero el de la tercera. Ah, ya sé cuál me dice Santiago 621. Vamos a ver si lo hacemos. Lo voy a checar. Es un Trans Am nuevo. 84, si no mal recuerdo. Saludos hasta Colombia, amigo Samuel Arbeláez. Los Super Treasure Hunt son el santo grial del coleccionismo. No, hay cosas mucho más difíciles y mucho más apreciables
y mucho más caras, amigo Chame Tuning. Hay realmente, vamos, un simple ejemplo, el santo grial del Hot Wheels sería la Beach Bomb Pink, Hot Pink, esa, la que tiene, de la que tiene dos unidades. No me voy a acordar de su nombre, ya se me fue, lo tenía aquí. Ayúdenme con el nombre de este San Pas Pascal. Pascal se apellida, pero ya se me fue el nombre. Bueno, esos son los Red Line, sí, los Sweet 16, sí, amigo Chame Tuning. Por ahí te menciono otras dos: los Hot Wheels mexicanos, incluso los Zipsas, son mucho más santo grial que los Treasure Hunt. Y si me apuras tantito, un capítulo nada estudiado, nada platicado, es todavía un capítulo negro de Hot Wheels, los Hot Wheels hechos en Venezuela, fabricados en Venezuela. Creo que no son más de 6 o 7 modelos, de los cuales se conoce solo una pieza en empaque. Esos serían más santo grial, amigo Chame Tuning. El bote con ruedas de Bob Esponja, no, amigo Ismael Paco. Estamos en que, ¿cuál es el hashtag? Bruce Pascal, Bruce Pascal. Ahí ya, Handlers y Santiago 621 y Lobo Customs nos dijeron, y también Alberto San Vicente, Bruce Pascal. Él es el dueño de las dos Hot Pink Beach Bomb que se conocen. Esas son el santo grial. Por ahí hay quien dice que está ya valuada en arriba de los 100 mil dólares una de ellas. Entonces, ese es el santo grial de los Hot Wheels. Bueno, ese es el hashtag de los en vivos aquí, amigo Lobo Customs. Por eso de Bob Esponja no vamos a hacer ese carrito. No marihuanadas, por favor. Si voy el Pro Mototaxi, sí. El Mototaxi sí lo vamos a hacer, si voy el Pro. Ese es un sabor muy mexicano. Muy del DF incluso, muy de Nesa, muy de Iztapalapa, muy de Xochimilco también. Por ahí hay mucho mototaxi. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, claro que sí. Por ahí tengo que ponerme de acuerdo con el Master Samurai. Samurai, hazte presente, por favor, yo te invoco. ¿Qué hacemos con ese mototaxi? Sí, amigo Denis Pérez Gómez, Bruce Pascal. Es el camioneta de Fuerza Civil de Monterrey. Las gráficas, amigo Dream League Soccer. Si no tenemos fotos HD de cada una de las gráficas, no las podemos hacer. Camión pecero de Querétaro, ese lo podría hacer porque yo los tengo aquí, a la mano, y podría tomar las fotos, amigo, pero hay que trabajarlo desde cero. No te creas, estoy estudiando en el otro canal que tenemos y que ya está abandonado, el de Bus, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí tenemos un canal de autobuses. Hice un video del autobús, del Crobús o QRO Bus, para quienes no son de aquí de Querétaro, que seguramente no lo ubican. Son camiones de la marca Higer de China, y por ahí estuve pensando en hacerlo, pero hay que hacerlo desde cero. Va a estar bastante difícil, pero pues sí tengo por ahí el gusanito y sí lo quiero hacer, amigo Urisbach. Bruce Pascal, sí, amigo Denis Pérez Gómez, ese es el mero mero de los coleccionistas. Los que valen más son los de Hong Kong y los mexicanos de México. Hay de Aurimat y de Zipsa. Sí, de Aurimat muy, muy apreciados, pero más todavía los Zipsa. Esos son más santos grial que los Treasure Hunt. Bueno, gracias, amigo Custom Wheels High on Horse. Ahí estamos a la orden con lo poquito que nos acordamos. A veces ya se nos van las cabras al monte. Y eso que no le hacemos al hashtag del canal, pero sí, ya a veces es tanta la información que no se me viene a la mente. Necesito ponerme a leer otra vez. Yo le dedicaba, cuando tenía la posibilidad, en un trabajo en el que se podía, que estaba conectado a internet permanentemente, prácticamente 20 horas al día. Le dedicaba unas 6 u 8 horas diarias a leer de Hot Wheels. Pero ya, si no refresca uno los conocimientos, se van olvidando. El Mustang de Manuel Rivera, creo que lo tenemos por ahí en la lista de los pendientes, amigo Hito Rodríguez. Sí, creo que sí lo vamos a hacer, ese Mustang de Manuel Rivera. M. Rivera 11 o MR 11. Me acuerdo que una vez estaba en una cacería y un matelero estaba surtiendo y que fue una caja.
varias piezas y le pregunté por qué no las, por qué las dejó, no me dijo nada, los colgó y está un vientos. Qué bueno amigo. Santiago 621, esas son las bonitas experiencias. Si no, pregúntele a Matt Hunter sobre Citra y Aurimat. Sí, sí, sí. Él anda al día sobre eso. Tuvo una muy muy buena colección. La vendió y creo que ya se volvió a hacer de ella. Es de los coleccionistas más ávidos, aunque no a muchas personas les cae bien. A mí no me cae mal Matt Hunter. Alguna vez por ahí lo vi haciendo cacería en un lugar en la Cuauhtémoc, le llamaban allá en México, aunque realmente está sobre Avenida Cuauhtémoc, es la colonia de los doctores, un parquecito, el parque Mariano Anza o Antonio M. Anza, es el nombre del parque. Ahí hacía cacerías él, o más bien iba a recoger sus encargos ya, por ahí lo vi, a mí no me cae mal, nunca, no crucé palabra con él, pero no se me hace una mala persona, y veo sus videos de vez en cuando. Yo acabo de comprar un General Lee de Johnny Lighting en eBay, que le envío el coche y los impuestos, me salen en total 2.500, como dices, que no nos importa el precio de la pieza. Pues, cuando hay posibilidades y realmente es la pieza que te llena, adelante amigo, péguele, es la única que hay, está rara, está cara, pues ni modo, hay que comprarla. Yo por ahí tengo un video de los autos preferidos y la portada es un Fórmula 1 de Rebaque. Para quienes no sepan, Héctor Alonso Rebaque fue un piloto de Fórmula 1, arquitecto, su papá también arquitecto. Tenían posibilidades, tenían o tienen más bien un muy buen nivel económico y se dio el gusto de ir a echarse su taquito de su tacita de café a la Fórmula 1, de ser coequipero del campeón del mundo, de Nelson Piquet, y después se le antojó tener su propio equipo de Fórmula 1 y pagó para que le diseñaran un auto de Fórmula 1, incluso uno de los mejores diseñadores de Fórmula 1 de aquellas épocas, John Barnard, fue el que participó con ese diseño. Lo hizo, lo corrió algunas pocas carreras y ese auto está en esa portada del video. Ese auto me gustaría tenerlo, nada más que es de la marca Spark, y traerlo a México en escala 1.43 debe andar saliendo por ahí del orden de los 1.500 o 2.000 pesos. Se fabricaron muy pocos, quienes lo venden en ese precio. Algún momento yo sé que me voy a hacer de él, cuando se puede, adelante. Pues el mejor precio que hay es unos que cuestan 2.600 por el carro y más el envío. Sí, desgraciadamente ahora eBay con el envío como lo manejan es muy caro. Hay a veces maneras de platicar, amigo Hot Wheels Collector, con los amigos de que están haciendo la venta y que te lo manden por un medio más económico y no por el que eBay les dicta. El correo realmente puede salir de Estados Unidos para acá o de aquí para Estados Unidos en 80 pesos una sola pieza y a veces te lo manejan en 600 pesos. Es una tontería. John Alejandro Manrique dice, los Hot Wheels hechos en Venezuela, ¿es la Telephone Truck? Sí, la Telephone Truck es una de ellas, amigo, porque hace años supe de un señor alemán radicado en ese país que tenía varios de esos modelos tan curiosos. Sí, 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 es una de ellas, la Telephone Truck. Te digo que no son más que, hasta donde yo sé, son 7 modelos los que se fabricaron en Venezuela y se fabricaron distinto a como aquí acostumbrábamos o acostumbramos ponerle nombre al vehículo exactamente tal cual. Vamos, yo me acuerdo mucho de uno, es el Santo Grial tal vez de los mexicanos, el Pit Crew, y en Venezuela le tradujeron el nombre de tal manera que otro de los autos que se fabricaron en Venezuela son... Déjenme acuerdo. Se llama Long Shot. Es un trailercito. Es una cabina de trailer. Se llama Long Shot. Y en Venezuela se llamó así directamente. La traducción literal se llamaba Tiro Largo. Que no quiere decir absolutamente nada. Pero en Venezuela sí les tradujeron el nombre a los que fabricaron por allá. Saludos, amigo Custom con Sur y Sevilla. Saludos. Un carro de megacable. Vamos a hacer uno, amigo Diego. 78 Pro, ya habíamos dicho que vamos a hacer un carro de una cablera, pero no tenemos todavía decidido de qué empresa de cable. Una pregunta de casualidad, ¿usted sabe cómo hacer los impactos de balas? Bueno, mira, no soy muy afecto yo a esas cosas, pero bueno, no deja de ser una pregunta de custom. Déjame ver si encuentro mi herramienta en el... tremendo trabajo, tremendo regadero que tengo yo aquí.
Trabajo, trabajo, tengo que dedicarle para poner esto en orden. Aquí está. Consíguete por ahí, amigo. Me valgo de esta camionetita para que enfoque esta cámara. Ahí está. Una broca de este tamaño. Esta es, creo, un 32. Hay incluso más delgadas. Consíguete un taladro de mano. Por ahí le vi yo uno al amigo Handros Customs, que es incluso automático, es de esos que llaman de chaqueta. Lo apoya uno y simple y sencillamente baja y sube una manga que tiene esta, y tiene un trazado en diagonales, de tal manera que cuando lo bajas da hacia la derecha y cuando lo subes da hacia la izquierda, y entonces nada más subes y bajas y está haciendo la perforación. Con una broca así, de ese tamaño, delgadita, que se consigue en donde venden las herramientas para joyero, puedes hacer las simulaciones de balazos, amigo. Me dan por 67 pesos una Isuzu e-Elf, generación actual de la marca Tomica. Está muy bien, amigo, está muy, muy bien. Se me hace buen precio para hacer una Tomica. Todas las Tomicas andan siempre aquí en México arriba de los 100 pesos. En eBay también hay muchas piezas de Hot Wheels básicos que cuestan unos 20, 30, 20 o máximo 50, pero el envío sale. Ese es el problema, 500 pesos por el envío. Dice uno, no, espérame tantito. No, no, no voy a pagar 500 pesos por el envío de una pieza que vale 20 pesos, ¿verdad? Es el problema con eBay. Se puso un candado muy, muy tonto ahí con los envíos. Hay piezas que oír su antigüedad o rareza tienen cierto valor, pero depende de cada quien lo compra y hasta cuánto esté dispuesto a pagar. Sí, amigo Denis Pérez Gómez, esto es la ley de la oferta y la demanda, ya sabes, así es, desgraciadamente. Gracias, amigo, Aldo 140, gracias, gracias. Aquí andamos a la orden. Y siempre un placer mostrarles lo poquito que sabe uno. Autobús del Atlético San Luis. Vamos a hacer un autobús deportivo, amigo Gerardo Uriel, pero no sé todavía ni de qué deporte ni de qué equipo. Perdón por la fastidiación, pero el camión de Chivas de Guadalajara. Vamos a hacer una dinámica. Voy a hacer unos papelitos en donde vamos a meter fútbol, soccer México, fútbol americano Estados Unidos, fútbol americano nacional, béisbol mexicano, béisbol Liga del Pacífico, béisbol Grandes Ligas. Los vamos a meter en una caja, en un en vivo. Vamos a hacer la rifa, vamos a sacar un papelito y de ese deporte vamos a hacer un autobús deportivo. No sé de qué deporte sea. Y luego de ese deporte vamos a meter los papelitos de los equipos y vamos a sacar un equipo. Si sale hockey sobre hielo y salen los pingüinos, vamos a hacer el autobús de los pingüinos. Y nada más vamos a hacer uno. Después de ahí, ni el América, ni el Rebaño Sagrado, ni el Veracruz, ni los Tigres, ni los Diablos, ni nadie. Uno vamos a hacer porque, como ustedes pueden ver, esto es así de amplio. Desde carritos de camotes, bicicletas de tamales, hasta los autos de los youtubers o de personas famosas, o las limusinas de los presidenciales. Esto es tan amplio que nunca acabaríamos de hacer, simple y sencillamente, equipos de la Liga Mexicana de Fútbol Soccer. Por ahí habrá quien me pida, haz uno del Atlético Español, un equipo que ya ni existe. Pero el señor fue aficionado al equipo y va a querer que lo haga. Entonces, pues no acabaríamos nunca. Custom Sevilla, ¿dado de qué, amigo Suri Sevilla? Ya sabes, estamos para servir. Nadie ve eso mejor Foot MX. Esa es la cosa. Lo vamos a hacer así, a la suerte. No me cobran cable, amigo, pero aparte voy a comprar en Amazon. Ok, amigo Ismael Paco. Buenas noches, amigo el Phoenix, ¿cómo andamos? Ay, la coquita. Tienes el carro de la Federal, la que tenía el tumbaburros nuevo. Híjole, sí lo tengo, pero déjame ver si está a la mano o si no sufrió daños. Sí, aquí está. Aquí está la original. Bueno, está nada más la pickup, la original, la que hicimos para el canal. Pero sí sufrió un accidente, no tiene ya su tumbaburros, amigo. No tiene tumbaburros de momento. Sufrió. Son las piezas que más fácilmente se dañan, las que están hechas. Mira, aquí tenemos ya
como la jaulita esta pues ya se despedazó en alguno de los traslados a los eventos a los que vamos. Con tumbaburros creo que tengo. Uy, no, también ya la perdió. Sí, también el de los carabineros ya la perdió. Pues es que a todos se les ha caído el tumbaburros, amigo. No tengo, creo que ninguno aquí a la mano. Sufren mucho en los traslados. Tengo que inventar algún equipo, algún instrumento, algún empaque para que los pueda trasladar y que no sufran desperfectos. Quique, ¿a cuánto puedo vender un Ferrari sin daños con base metal que tenga el logotipo de Hot Wheels todavía? Con el material, como 40, 50 pesos es más o menos lo que he visto que entre coleccionistas, entre conocedores, se llegan a vender esos Ferraris, amigo Hot Wheels Collector. Porque en Tianguis llegan a encontrarlos hasta en 5 pesos, 10 pesitos, 15 si está perfecto. Pero entre coleccionistas, 40, 50 pesos es un precio muy común. Ángeles Ayala, un saludo, pregunta cómo y qué califican en un custom, para qué se basan en, para saber qué categoría es principiante, medio o avanzado. Es muy subjetivo, amigo o amiga Ángeles Ayala. En algunas ocasiones, lo hemos platicado, no hay un jueceo basado en estrictos, en estándares, en criterios estandarizados. Convendría que se hiciera, que alguien hiciera un seminario para instruir a jueces y que esos jueces se dedicaran a difundir esa información, porque es muy subjetivo la forma de calificar un custom. Pero básicamente lo que califican es principalmente lo que he visto yo que califican es que el custom ruede. Eso es un must en casi todos los concursos. Si el custom no rueda de antemano, descalificado. Y después empiezan a calificar qué tan bien están hechos los trabajos y cuántos trabajos tiene un custom en específico. Pintura, cortes, añadidos, reparaciones, composturas o adecuaciones o incluso correcciones que el modelo tiene alguna parte que es incorrecta y la llegan a corregir. Depende mucho el nivel del concurso. Qué tan estrictos sean al calificar esos jueces, pero los criterios llegan a ser muy disparejos. Es difícil establecer un estándar. Vamos a ver qué escala es un carro. Ya lo platicamos, amigo, tu jefa. Pero lo volvemos a tomar. Lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. Me voy a valer otra vez de este pizarroncito, en donde ya tenemos aquí pintado 4100. Les decía yo, vamos a tomar como ejemplo la combi. La combi real mide 4 metros 10 centímetros, o sea, 4100 milímetros. Vamos a borrar aquí este número y la vamos a dividir. Ah, pues era el número. Vamos a dividirla entre lo que mide esta combi, de la cual sí tenemos aquí en la base la indicación de que es escala 1.64, pero la manera en la que podríamos saber qué escala es, si no hubiera esta indicación, la podemos medir y nos dice que tenemos una longitud de 65.5 milímetros, o sea, 6.55 centímetros, que nos dan en milímetros 65.5. Nos vamos a la calculadora, que ya no sé dónde quedó, acá está. ¿Dónde quedó la bolita? Y dividimos, así como está, 4100 entre 65.5. Y el resultado es 62.595. Esto es 62.595 veces esto es esto. La escala es 1 a 62 o 1 a 63, si me apuras tantito, no 1 a 64. Así es como puedes saber la escala. ¿Cómo puedes hacerle? Bueno, ¿qué carro quieres? Vamos a suponer que tienes por ahí, entre tus incógnitas, este Porsche 959. Te vas a internet, buscas Porsche 959, ves cuánto mide el real, lo anotas
y lo divides entre lo que mide este y te tiene que dar la escala. Búscate por ahí, seguramente no te será difícil, algún carro que tenga, como en este caso, este tiene aquí la escala marcada, 1.58. Bueno, haz el ejercicio, chécate por ahí en internet cuánto mide este auto real o el auto real que tengas por ahí a la mano, que tenga anotada la escala en la base. Haz la operación, lo que mide el auto real entre lo que mide este en milímetros y te va a dar la escala muy aproximada a la que está. Así es como se hace, mi amigo. ¿Qué horas son en México? Son las 10:18, amigo Samuel Arbeláez. Tú mides antes de hacer los decals. Forzosamente tiene que medirse muchísimo, amigo. Pero de veras, al cansancio, hasta el cansancio, muy, muy bien, muy precisamente. ¿De qué tamaño es, por decir, aquí en esta? ¿De qué tamaño es el espacio en donde tienes que acomodar esta calcomanía? Y cuando estés trabajando en Photoshop y ya tengas la calcomanía formada, en este caso el escudo y policía y federal, ajustarlo a que dé esta escala. Antes de imprimir en papel para calcomanía, yo imprimo en hojas bond, en hojas carta. Déjame ver si tengo por aquí algo. Sí. Imprimo, como puedes ver, en estas hojas, para no desperdiciar la calcomanía, las hojas de calcomanía. Estas son placas, escalón 64, camuflajes, lo del avión, líneas que hice para autos deportivos. Siempre imprimo para medir que me hayan quedado al tamaño adecuado. Y si no, hay que ajustar. A veces hay que ajustar muy finamente para que lleguen a quedar como debe ser. Amigo Jorge Parra, ¿qué equipo le voy? A Chivas y a los Diablos Rojos de México. No se burle, le voy a Bills de Buffalo y le voy a los Vikingos de Minnesota. Y a los Dodgers de Los Ángeles. Fútbol, soccer, nada más a las Chivas, no me platiquen de fútbol de otros países que no lo veo. Amigo Samurai, ¿cómo estás? Soy tu fan. ¿Cómo andas? ¿Por qué tan tarde, amigo? Hot Wheels, claro, no podíamos faltar. Gracias, Samurai. Un abrazote. No pude estar ayer con ustedes, pero se ve que se la pasaron a todo dar. Ya habrá oportunidad, claro que sí. Aldo 140, ¿cómo le pones los clavitos de abajo? Los tornillos. Déjame ver si tengo un carro a medio trabajar en donde ya haya hecho yo las perforaciones para meterle... para meterle los tornillos. Realmente no meto clavos, meto tornillos. Utilizo estos pequeñitos tornillos. Por ahí, quien los vende es el amigo Jim Cars, vende sus tornillos, unos más apropiados que estos porque son cabeza Allen, planos. Entonces, está por ahí explicado en uno de los videos el cómo se hace para preparar el poste para la rosca. Se utiliza una broca muy delgada y una broca un poco más gruesa. Ay, espérenme, es que estoy sacando. La pude sacar sin mayor problema. Este es el tamaño de la broca que se utiliza. Déjenme, se las pongo con qué para que haya comparación. Bueno, con este carrito. Esta es la broca que se utiliza para hacer el hueco en donde entra el tornillo. Yo no recuerdo si es un 16 o 364 o algo así, pero está en el video. En el video está en la descripción y está por ahí anotado y lo menciono también en el video de cómo abrir un carrito y prepararlo para recibir tornillos. Cuando hace un custom con un Renault, no hemos hecho nada. No hemos hecho Renault, pero sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Amigo Samuel Arbeláez. Yo hice el auto del Paz. Ok. Aquí anda Lobo Customs también, amigo Samurai Custom. Pero bueno, yo también por aquí. Mira, aquí anda toda la bola ya. Por ahí andaba Jim. Me paso a despedir. Gracias, amigo Custom, con Suri Sevilla. Que pases buena noche. Gracias por andar por aquí. ¿Cuánto llevamos? Dice que 50 minutos, yo no sé ni cuánto llevamos. Pero bueno, ya vamos a darle. Ya se desconectó otra vez esta cosa. O ya se conectó otra vez.
Qué relajito traigo yo con mi lap. Déjenme. Soy fanático de los mejores de los dos años mexicanos, bien cuidados. Qué bien, amigo. Ahí se está reconectando esto. Espérenme tantito, déjenme ir a ver si es el modem o qué problema tengo por aquí. Bueno, ya regresé, no es el modem, todo está bien, pero mi lap sigue dando lata. Lo bueno es que creo que la transmisión no se cortó, Samurai. No se lo pierdo en el próximo Extremo General. No me lo pierdo otra vez ya, Samurai Custom. Vas a ver que no me vuelvo a perder ninguna reunión. Voy a hacer todo lo posible y vamos a promocionar que todos vayan para hacer una comunidad bien bonita porque se ve que se la pasaron a todo dar. Se lo merecen porque son muy buenas personas, les decía aquí al inicio de la transmisión. Tú, Jim, a Efraín no lo he conocido todavía, pero el Gallo Mayo, excelente persona. Todos realmente se la pasa uno genial ahí con ustedes. Entonces vamos a hacer que esto sea cada vez más frecuente. Hola, Chris Films Uruguay, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos en el directo de Jim? Por cierto, mañana Jim Cars, chéquenle por ahí, tiene sus videos, sus en vivos a partir de las 10 de la noche. Los miércoles es Eric Escobar el que tiene los en vivos a partir de las 11 de la noche, hora del cierre de su negocio. Y por ahí Samurai Customs también ya estaba animándose a hacer en vivos los jueves. ¿Cuándo reinician los en vivos los jueves, Master Samurai? A ver si nos dice por aquí. Lobo Customs, me imagino que Samu, la próxima podría ir. Próximamente los en vivos, dice Samu Custom. Cuando de allá danos fecha, Samurai, ¿cuándo inicia la segunda temporada de tu canal? Para de una vez estar preparados. Pedro Valdovín nos muestra el auto negro Mercedes. Sí, cómo no. Ese auto Mercedes escala 1.18. A ver si. Ahí se ve. Este es este carrito. Es realmente hermoso. Yo, desgraciadamente, por falta de espacio, no colecciono de esta escala. Pero vaya que son unas chuladas estos autos. De alguna manera se le quita todo el cofre. Este no abre el cofre. Creo que se retira el cofre completo para exhibir el motor. Pero es una bronquita. Sí, por aquí. Es de presión nada más esto. A ver si quiere. Bueno, si no, de todos modos, ahí se los muestro. Así está este Mercedes 1.18 de el serial de autos sport alemanes, el DTM. Ok, ahí está. Muy bonito, muy muy bonito carro. Este es un Mercedes-Benz CLK DTM en 1.18 de la marca Maisto. Regalo que me hicieron de mi carnal. Ahí está, ese meche. Santiago 2021 tiene un Firebird Phone Car mexicano, dile que él me regala. Le dije cuando no quiso regalar, es que amante de los Firebirds y los Phone Car. Ok, amigo, la cliente panadera, esas que aparecen en la noche, yo no he visto. Bueno, aquí pasa uno, pero nunca lo he visto, amigo Ismael Paco, pero tenemos por ahí varias cosas de esas. No hay en vivo los jueves, no hay en vivo los jueves, amigo Hot Wheels Collector. Samurai Custom tiene ese derecho de apartado sobre los jueves, pero pues no nos quiere decir para cuándo inician ya sus en vivos. Se corta la transmisión, amigos, díganme si se corta la transmisión.
Próximamente los envíos, no más dice, pero no dice cuándo. Pedro Balduino es muy buen auto, el DTM, saludos, Custom. Gracias, gracias, amigo Pedro. Saludos hasta Argentina, Jesús Ramírez. Hola, Jonah Chevrolet, ¿cómo estás, amigo? Voy a subirle fotos a la Liga Custom. Órale, órale. Las checamos por ahí. Adiós, amigo Chame Tony. Se corta la transmisión. Pues no, yo me estoy viendo bien aquí, en la lap, que se desconecta y se conecta a contentillo. Ya estamos a la vuelta de la esquina, no sé, sí me desespero. Samu, ya para cuándo, porque ahí hace falta que alguien también se aviente los viernes. A ver a quién vamos a invitar, a quién vamos a comprometer, para que se aviente los viernes. ¿Qué te parece si comprometemos a Handlers Customs para que transmita los viernes? Pero con la hora que lo vea, le tengo dos regalos para su colección. Gracias, gracias. No sé si es para mí, amigo Prócoro. Ya me estoy yo apuntando y a lo mejor es para Samu. ¿Tiene autos Tonka? Tengo por ahí sí un par de autos Tonka, amigo Alberto Chicoa. ¿No viene el evento de Hot Wheels en León? No creo, no me han invitado. Y tengo por ahí ya algún par de eventos a los que sí vamos a ir, amigo. Neri Hot Wheels, Neri Wheels. Jorge Parro, un taxi de Guadalajara, un tributo de Guadalajara. Necesito las gráficas, amigo. Necesito forzosamente las gráficas para poder hacer las calcomanías. Aquí Samu se está sumando, dice el buen Ale, que se anime. Sí, amigo Handlers, a ver si te animas a hacer en vivos todos los viernes y así ya cerramos toda la semanita y luego faltarían sábados y domingos a ver quién se avienta. Handlers es otro, sí, Handlers es un máster, realmente hace piezas muy, muy bonitas. Bueno, Chevrolet, vamos con todos, eso es todo. Ojalá no te pase lo de Jim, que parece que su envío cerró. Aquí también tengo ese problema, amigo Hot Wheels Collector. Por aquí algunos vecinos se me cuelgan del internet. Sí, nos hemos dado cuenta. Y cuando están más entrados con a la mitad de la serie, de la caricatura o de la música de banda que están bajando, tenga, se los desconecto. Y sí, sí me doy cuenta, claro que sí. averiguar la patrulla. Ok, claro. No, pues, gracias, gracias, amigo Prócoro. Yo también allí en el evento de Valderas, el 4.5, aniversario 4.5, nos quedamos por ahí con las ganas de conocernos, pero yo sé que pronto va a haber opción. Por acá en los mensajes me ponen, más tenés el carro de Cantinflas de la policía 777. Fíjate que estaría genial, pero ese carro es un Dart modelo 76, 77. De hecho, por aquí un coleccionista de autos lo replicó, aunque después le puso ahí unos balazos y le puso cosas que no iban nada al caso. Pero hizo ese patrullero 777. El problema es que no lo hay a escala. Ya lo busqué, me gustaría hacerlo, pero no lo hay. ¿Cómo se une a un equipo si fuera customizador? Pues nada más, te arrimas acá con la banda y nada más. No, Samurai Custom, el Scorbón, yo ni sé qué es esa cosa. Te voy a hacer lo que hizo este amigo Eric Escobar, ¿eh? Ya sabes, te cancelo, te tumbo. No, Score Bunny no hacemos de este lado. ¿Cuál es el hashtag, amigos? El hashtag de los en vivos, ¿cuál es? Alguien se le sería. Hombre, excelente. Me encantaría, Jonah. De veras. Ya no digamos a Argentina. A Guatemala, pues, aquí cerquita. Sí, me encantaría, amigo Jonah. Santiago, ¿se ha sentido cambios de internet? Porque en México conectado se conecta a cualquiera. No, no es México conectado. Es tú dices que aquí me... Fíjate que aquí a espaldas de la casa tengo una escuela pública. Tienen México conectado. Cuando aquí se me va la luz, a ellos no se les va la luz. Y corro ahí a la esquina para conectarme en México conectado y para leer al menos algunos mensajes de WhatsApp. A ver cómo estamos. No marihuanadas, claro que sí, Samurai Custo. Entonces, no Score Bunny aquí, por favor. Adiós, amigo Gerardo Uriel, que estés bien, saludos, que tengas buena noche, investigueles un crack. No, gracias, amigo Jorge Parda, hacemos lo que podemos, aquí todos estamos aprendiendo. Pero necesito de veras las fotos de muy buena calidad para poder hacer las gráficas del taxi o del turibús de Guadalajara. Si no, es que nos pegamos por ahí con quienes van al evento que va a haber ahí en Tototlán el día 2 de junio, sí, 2 de junio. Hay un evento en Tototlán, ahí cerca de Guadalajara. Me gustaría pegarme con ellos, pero ya tengo yo otro compromiso para ese día.
Podríamos aprovechar el viaje para tomar fotos de taxis y de microbuses y de turibuses de ahí de Guadalajara. ¿Cómo en cuánto andan las llantas de goma? Las llantas de goma de Escudería 73, 200 pesos el paquetito con cuatro juegos, amigo. En Argentina, uno de esos épicos de otro nivel de coleccionismo. Sí, amigo John Alexander, he visto algunas piezas de Argentina realmente muy, muy, muy buenas, ¿eh? Juan Alfonso Contreras, hace un carro o camioneta realizadas con las bicicletas. Por ahí tengo el pendiente, ayer estaba revisando los primeros renglones que tengo sin realizar de la lista de pendientes y estaba una bicicleta y remolque para bicicletas para jalar con una pick-up. No está fácil el trabajo, amigo Juan Alfonso, pero lo vamos a hacer, claro que sí. Yo ya me comprometí para septiembre en Palmas, Quique. Ah, es en septiembre. No digas, no digas, Samurai. Creo que lo están manejando como secreto, cuándo va a ser la fecha del evento de Palmas, amigo. Pero pues ya sabes, lánzate, aquí siempre bien recibidos y será un gustazo volverlos a tener por acá, amigo Samurai. Sí, claro que sí, a ese no falto, pues aquí me queda local totalmente, pero sí voy a hacer forzosamente, voy a esforzarme por estar más allá en los eventos de Ciudad de México y ya de Conurbada. Vas a ver que sí, Samu, nos vamos a ver con mucha frecuencia. Hasta te voy a aburrir, vas a decir, otra vez viene este canijo. Pero bueno, ¿has hecho la team alguna vez? ¿Cuál team, amigo Jonah? No ubico. ¿Cuál team me dices? ¿Por qué no haces motos? Híjole, son muy difíciles, amigo Jorge Parra. Hicimos por ahí unas entregadoras de pizzas. De una empresa que hay como Uber Eats. Aquí, antes de Uber Eats, empezó esa empresa. Se llama Encargox. Y nos hicieron el pedido de unas camionetas de su empresa. Las hicimos. Por ahí está el video en la lista de los... En el canal, amigo. No al Score Bunny. Hashtag no al Score Bunny. Ahí está. Ya dijiste, Santiago 621. No al Score Bunny. Alberto Sanidente y Carlos vendían. Yo lo tuve, pero se me perdió. Vendí un exhibidor de acrílico y base amarilla y llantas de goma. El meche, amigo Alberto San Vicente. Ahí tengo yo su cajita nomás que lo saco para este en vivo. Realmente está guardado en una caja, no lo puedo exhibir, no tengo espacio. Robert González, buenas noches. Señor, ahora que realizó la subasta de autos, creo que la F-150 Shelby valdría la pena replicarla. Yo no hice subasta aquí, pero debe haber sido Jim Cars. Jim Cars los tiene los en vivos los días martes a partir de las 10 de la noche. Ups, spoiler, sí, Samu. Igual y convences por ahí a Jim Cars de que haga esa F-150 Shelby. Yo la voy a buscar, no la ubico. No ubico cuál es esa F-150 Shelby, pero la voy a buscar. Cada cuadro ir en vivo aquí en el canal, en Custom Wheels Garage, amigo Android de 18, cada 8 días, los lunes. Varía la hora, a veces 8 y media, a veces 8, a veces 9. Pero cada lunes hay en vivo aquí con un servidor. Los martes a partir de las 10 de la noche en el canal de Jim Cars, así se llama. Jim Cars con J. Y los miércoles también a partir de las 10 de la no, de las 11 de la noche, perdón, con Eric Escobar, así se llama su canal, Eric Escobar. Los tres somos miembros de la Liga Custom. Y somos los tres que estamos haciendo actualmente en vivos. Cada 8 días, próximamente, Samurai Custom empieza los jueves y por ahí están libres los viernes. Estamos tratando de comprometer a un amigo, Alejandro de Tampico, para que se aviente a cubrir los viernes. John Alexander Manrique García, maestro aparte de su gran conocimiento de los autos, ¿de dónde saca la inspiración? Fíjate que es bien sencillo, amigo John Alexander Manrique. Cuando no tengo una idea, o cuando no tenía una idea, porque ahorita ya tengo 700 ideas, gracias a todos ustedes, que de paso les digo, de veras, muy apreciados, todos y cada una de sus sugerencias, me llenaron la lista de pendientes como para 3 o 4 años, pero cuando no tengo inspiración, o no sé qué hacer, pues simple y sencillamente me asomo a la ventana, y algo raro tiene que pasar por ahí, una gasera, el camión de la basura, un repartidor de pastelillos industrializados, una refresquera, algo tiene que pasar por ahí. Aquí está el Diecast Show Custom Español. Amigo Javier, un abrazote, qué bueno que andas por acá, casi nunca te da tiempo de llegar, pero qué bueno que andas por aquí, muchas gracias, un saludote hasta allá, hasta New Jersey.
Samurai Custom, soy tu fan. Sí, yo también soy fan de Samurai Custom, amigo Santiago. Quique, ¿por qué no haces el kit, el auto increíble? Lo tengo por ahí en la lista de pendientes, pero me pedían que lo hiciera junto con el tráiler. Entonces, sí lo vamos a hacer, amigo Hot Wheels Collector, pero va a tardar y va a tardar un poquito todavía. O un muchito más bien. El kit ya lo hizo Hot Wheels, sí, ya lo hizo Hot Wheels. Y creo que también el tráiler lo hizo, pero bueno, vamos a hacerlo. Ya es de ese, ya hace mucho que Hot Wheels lo hizo. Al menos del tráiler, tiene ya unos buenos años. Gracias, buenas noches. No, gracias a ti, amigo Android 18, qué bueno que andas por aquí. Autobús Calafia. Autobús Escala de Guadalajara. Escala. Ok, pues si ya lo hizo alguien, amigo. Ay, ya le di por aquí donde no debía. Qué barbaridad. Ya me salí. Le di a tu link y ya me salí de donde debo. No leo sus mensajes, denme tantito en lo que esto se reconecta. 46 espectadores, todavía andamos por aquí aguantando. Yo la chévere, la brigada. Ah, ya sé cuál me dices, amigo. No, fíjate que yo no veía ese programa. Y salió por ahí en Hot Wheels el equipo ese, la camioneta esa de la brigada A o el A-Team. Y yo las agarré para hacer unas de Compañía Mexicana de Aviación. Destruí como unas 8 de esas y luego, cuando se enteraron algunos coleccionistas ya me andaban ahorcando, ya me andaban queriendo colgar de un árbol muy alto, por andar haciendo eso, pero no, yo pues yo no me, ya no era de mi época esa A-Team. ¿Cómo se le hace para entrar a la Liga Custom? Nada más, amigo Alberto San Vicente, se me fue la onda, es que por aquí anda dándole una moscota de esas horribles. Perdón, Alberto San Vicente, nada más, participa mucho, arrímate por ahí al grupo de Facebook de la Liga Custom, súbenos tus customs y por ahí te empiezas a integrar, así de simple y sencillamente. Quiero hacer el UAZ de PVG móvil desde cero. Ay, no entendí, amigo Chamin, qué es la UAZ de la PVG. ¿Cuánto cuesta hacer un custom? Pues, mira, Samuel Arbeláez, es prácticamente despreciable el material, los materiales. Un custom muy caro en materiales debería darse unos $300. Y estoy exagerando. Si pensamos en que lleva llantas de goma, en que utilice uno plumón molotov, en que utilice uno tintas muy caras o pintura muy cara, 200, $300 es ya muy caro. El problema es la cantidad de tiempo que le invierte uno. Eso es lo más caro. Eso es lo más caro. Dice amigo Santiago 621, esas moscas peludas. Sí, de esas anda una por aquí. Ya, parece que ya se fue por allá. Jonah, sí la tengo en la camioneta, ya has hecho el camión de Villa. Y no, no, ese también lo hizo Hot Wheels, pero tampoco era mi época. De hecho, te platico, a mí me caía muy mal esa serie. Perdón, pero es la neta. Sí, ese VJ se me hacía muy fantástica su serie. Entonces no la seguía yo, pero pues ahí la veían en la casa, un primo que sí la veía ahí en la casa. Y ahora, claro, amigo, esperamos. La UAS es una camioneta rusa militar. Ah, creo que ya sé cuál dices, amigo Chame Tuning. Esas camionetas son muy complicadas porque tienen muchos detalles que hay que hacer y no son fáciles. Igual con los tanques que me pedían por ahí, pues nada más hay que hacer. Ya vi un tanque que quiero hacer. Hay que hacer nada más, fabricar de la nada, de cero, 16 rueditas de metal. Nada más así, para empezar. Camioneta panadera, sí vamos a hacer, y le vamos a meter la canción esa que cantaba se me fue el nombre, ay, el buen Titán, el panadero con el pan. ¿Me puedo unir a Liga Custom? Sí, Chame Tuning, arrímate por ahí al Facebook de Liga Custom, así búscanos, por ahí, solicita que agregarte, sube tus videos, sube tus fotos y tan simple como eso. Busco Guadalajara Autobús Escala. Ok, lo busco y por ahí si ya alguien lo hizo, espero que no sean más muy difíciles los tampos, las calcomanías. No, no son tampos, son calcomanías. Chame, sí, claro, bro. Chris, ¿cuándo harás una restauración? Híjole, tengo por ahí perdido un carro que me encontré, realmente me encontré.
De hecho, es una marca rara, de la cual no me voy a acordar. No muy rara, pero es rara. Estaban demoliendo una casa y en el montón de la tierra de la casa, de ahí salió ese carro. Está de veras en un estado muy, muy triste. Ese lo voy a restaurar, Chris Films Uruguay, pero me tardo, déjame ver. Tengo aquí el calendario enfrente, mayo, junio, julio. Para agosto lo hago. Para agosto hago esa restauración. Realmente hay que rehacer el carro. Modelismo y maquetas Scratch, amigo Efraín, soy tu fan. Hola, aquí que apenas ando llegando, que me gané. ¿Cuándo me lo envías? Tu avión, el DC-3 es tuyo. No te lo envío. La próxima vez que haya un evento por allá, nos ponemos de acuerdo y te llevo, ese es tuyo ya. El DC-3, el que hice aquí, el que hicimos ese con todo y su tubito de cola loca en medio, ahí va. Es para ti. Tintán, dice Ángeles Ayala, sí, el panadero con el pan. ¿A qué se hace el custom? No te entendí, amigo John Alexander Manrique. ¿A qué se hace el custom de su carro escala 1-1? Híjole, quisiera hacerle muchas cosas a mis carros 1-1. Están tirados, uno ahí en la calle, el otro aquí adentro en el garage. Uno sin motor, sin caja. Y el otro con las llantas ponchadas y sin batería. Quisiera hacerle muchas cosas, pero pues no se puede, no hay lana ahorita. ¿Cuándo haces una Monster Truck? También está pendiente, amigo Hot Wheels Collector. El problema es conseguir esas llantotas. Tengo por ahí una maquinaria de un Monster Truck de esos de Hot Wheels, pero pues necesito encontrarla y ver a cuál le puedo, si las puedo montar. Samuel Arbeláez, muéstranos el carro que está detrás de las combis pequeñas. ¿Cuál es, amigo? Detrás de las combis pequeñas, ¿cuál? ¿El bocho? ¿El de Telmex? Ya se le cayó la escalera a esto, mira nada más. Es lo que les digo, miren, ya sufrió aquí un desperfecto este de Telmex. A lo mejor me decías este de Telmex. Ya se le cayó ahí el rack y la escalera. La vamos a tener que reparar. Es que se me cayó el teléfono, le cayó encima. Sí, no. ¿Cuál carro que está atrás de las combis pequeñas, amigo? Yo en el Chevrolet Modelismo soy uno de los más que te siguen en YouTube. Ah, sí, el amigo Efraín. Sí, muy buen canal, muy buenas piezas que hace el amigo Efraín del canal Modelismo y Maquetas Scratch, Jonah. Rodroner, hola, ¿cómo estás, amigo? De regreso por acá. Andamos aquí. Todavía andamos aquí. No sale calcomanías, solo es pintura. Uy, pintar algunas cosas, algunas gráficas es muy difícil. ¿Cómo unirse a Gorillas Custom? Gorillas Custom ya no existe. Fue un equipo que se formó exclusivamente para el Custom Wars 1 y ya no existe. Te recomiendo que mires Top Gear USA con Tanner Fox. Fíjate que no los aguanto, amigo Chametuning. No aguanto a esos cuates. Te voy a decir qué programa sigo de los de autos de Discovery Turbo. Hay uno que se llama Chasing Classic Cars o Buscando Autos Clásicos. Ese programa de ese señor serio, ese sigo. Ese señor sí sabe de autos, ese señor sí se gasta una lana. Sí se gana una lana restaurando los carros y vendiéndolos, pero realmente son piezas de museo. Ya estás, amigo Efraín. Procro Jiménez, estoy haciendo una nave escorpión de la luz de la película Avatar cuando te tenga. Órale, ahí la vemos en internet, en Facebook, amigo Procro Jiménez. Jorge Parra, saludos, amigo Jorge Parra. Ya vienes que me fui a bañar. Ay, tú sí ya te fuiste a bañar, Héctor Rodríguez. Y uno que aquí sufriendo con el calor. Ahora no asustes, Kike. Sería genial recrear esos modelos del garage. Sería muy bueno recrear muchos, pero el tiempo no da para hacer todo lo que sale en la tele. Nada más en la tele. Olvídate lo que pasa por aquí por la calle o lo que hay en internet. Uf, no. Para que todos en la Liga Custom tuviéramos trabajo uno por semana o dos o tres por semana y no acabaríamos. Camioneta taquera, sí vamos a hacer, amigo Ismael Paco. Sí, vamos a hacer por ahí. La camioneta taquera es una de las cosas en donde hay que trabajar la escala muy finamente. Tiene uno que arrimarse a una de esas camionetas taqueras y medir realmente cuánto mide el asador, cuánto mide la charola, cuánto mide la cazuela esa que lleva una parte abombada, cuánto mide el trompo de los tacos, cuánto miden los platos, cuánto, traducirlo a escala y después recrearlo en escala. El que parece de hot dogs, pues algo de eso vamos a hacer, o varias cosas de esas, mi amigo.
Colectivo Customs Autos Americanos, si podía ser, amigo Ismael Paco. Dale, 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 rebaño, ya andan aquí apoyando al rebaño y el rebaño ya salió, ya se acabó la liga y ¿qué? ¿Cuándo? Esas chivas nomás no levantan la cobija, andan arrastrando de la manera más triste. El ahora una Monster Truck, saludos hasta Naucalpan. Sí, vamos a hacer la Monster Truck próximamente. ¿A qué temperatura llega ya? No. No, 50 no, sería la muerte, amigo Chavetuning. 33, 35, ya nos andamos muriendo. No, nada de pánico, dice Jonathan Chevrolet. Haz un custom de los mexicánicos. A ver qué hacen decente esos mexicánicos, porque a veces hacen cada fumada como el autobús ese con facha de avión. No, qué barbaridad, pero bueno. Mayonesa, dice aquí, puedo entrar la combi. ¿Y qué escala es? Esta combi es escala un 24 y esta combi es escala un 43. Ahí están esas combis, espero que se vea. Ahí estamos. Ahí estamos, amigo Juan José Cerda Cardona. Esta, como te digo, es un 24. Tiene por ahí un pequeño detalle que iba a ser unos detalles en esta camioneta. La desarmé, le quité el tablero y así se quedó. Entonces tiene por ahí el tablero caído. Y por la dirección está a lo loco porque va al volante, sí. Mueve la dirección y mueve el volantito. Esta es un 24 y esta otra es un 43. Esta está muy fina. Es de las que salieron últimamente aquí en México en una colección que sale en los puestos de periódicos de Altaya o de Agostini, Planeta. Es esta. Tiene muy bonitos detalles. Están muy bien hechas realmente. Muy, muy bonitas. En escala un 43. Muy, muy bien detalladas. Chuladas estas camionetitas. Estas combis. Bueno, todos los bochos que salieron de esa colección. Soy Chivas, buenas o malas. Yo también, amigo Jorge Parra, pero pues ya que le den la cobija, no podemos andar arrastrando la fama de esa manera. Yo ando trabajando en un custom de los mexicanos inspirado en un trabajo de Jim Cars. Órale, amigo modelismo y maquetas Scratch, a quien de antemano le agradezco el que me haya permitido utilizar uno de sus trabajos de su canal modelismo y maquetas Scratch. Gracias, Efraín. Por ahí, aprovechando el hashtag me cuelgo y el hashtag soy copión, vamos a hacer nuestra versión de un custom que él hizo. Yo espero, si todo sale bien, que mañana martes suba el video, tal vez por ahí de las 12 del día, tal vez un poquito antes. Por ahí tense al pendiente porque mañana subimos video. Me acuerdo que un día vi un Firebird Trans Am 73 pudriéndose sin motor. Fibers, aquí no hubo Fibers, amigo Santiago 621, una tristeza, porque pues sí eran bonitos carros en su momento. No compro el bocho, sí compré el bocho, compré la combi y compré el Caribe, como les guste decir, y ya se me fue el siguiente, que era la hormiga, ese se me fue y me quedé esperando que me la trajeran. Y como no me la trajeron, pues ya, ahí dejé la colección. En una de estas encuentro la hormiga y hago el esfuerzo por conseguir todos los demás. Los mexicanos, la mayoría son fumadas y otros sí son reales. Hasta restauraron el Bel Air de Edgar Vivar. Ese capítulo no lo vi y fíjate que ese me gustaría verlo. Si es restauración apegada al auto histórico, un Bel Air, sí me gustaría replicarlo. Ahí sí, me voy a buscar ese capítulo, amigo Ismael Paco, o información en internet, porque un Bel Air es una pieza de museo. Jorge Parra, ¿has trabajado con otros carros que no sea Hot Wheels? Sí, básicamente de esta escala, todas las marcas. No le hago feo absolutamente a ninguna marca. Es más, si a alguna marca yo le hiciera feo, sería a Hot Wheels. Y ahora a Matchbox, porque no se vale que nos hagan estas cosas. Ok. El chasis es de metal, está muy bien detallado, pero toda la carrocería es plástico y no trae cristales y no trae interiores. O sea, la fama de los bonitos carros que hacía Matchbox en los 60s, 70s y todavía a principios de los 80s, ¿en dónde se quedó? ¿De qué se trata? ¿Por qué nos venden basura? No se vale. Me la regalaron por presión de curso y dije, órale, qué buena onda, amigo Chame Tuning. Muestra lo que hay atrás de la combi. Atrás de la combi. ¿Estas, amigo? ¿Estas? ¿O cuál me dices, amigo Jonah?
El gallo Mayo Hernández hizo un asilverado de doble frente rojo de los mexicánicos. Sí, amigo Ismael Paco, nomás que. ¿Cuál es el hashtag de los en vivos de Custom Wheel Garage? Jorge Parras, una mototaxi. Sí, vamos a hacer mototaxi, amigo. Jandro hizo la Limo Camaro. Sí, también, sí la vi, amigo Chame Tuning. Sí, sí la vi. Ni a los chinitos, porque algunos chinitos son buenos. Vaya que sí, en una cacería, la última cacería que hicimos hace 8 días, y el video subió hace 8 días, el lunes, conseguimos este chinito así despreciado. Todavía no lo desarmo, ya empecé a darle ahí con el taladro. Pero vean nada más todos los detalles que tiene en el piso. ¿Eh? Bueno, vamos a compararlo con este chasis del que estoy trabajando. Es un Civic. A ver, ¿cuál carro es mejor y cuál carro está más chafa? Ustedes díganme. La niña que está atrás, esa vive aquí, amigo Efraín. Esa niña vive aquí, es la que tiene a bien hacer ruidos raros todas las noches, por ahí 2, 3 de la mañana. Ya no nos espanta. Ahí ustedes díganme, ¿qué carro está más bonito? ¿El chinito o el Hot Wheels? Pues sí, el Ford Crown Victoria. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Nick! ¿Cuál es el hashtag del canal, de los en vivos del canal? Los Hot Wheels son más chafas, sí, cada día están más chafas. Tumba la casa, mami, ok. Cuando subes un video, llego de la escuela y veo. Ah, ok, gracias, amigo Jorge Parra. Sí, primero la escuela, luego echamos cotorreo. Luego los carritos. Mostrar Hot Wheels Collector comentó un video mío. Órale, qué buena onda. Jajaja. ¿Sabes qué, amigo? Una disculpa, pero el hashtag de los en vivo de Custom Wheel Garage es no marihuanadas. Y tu nick me parece que sí es una marihuana. Entonces, a callar tantito. Ay, no, creo que ya me equivoqué. no sé qué hice. Creo que borré uno de tus mensajes, amigo Alberto Chicoa, discúlpame, no fue intencional. Ay, ¿qué hice? Ahora sí le dimos al que era. Ahora sí le dimos al que era. Te suspendí durante 300 segundos. No, espérame tantito. Alberto Chicoa, espérame, me equivoqué. No era para ti. Híjole, pues ya no puedo hacer nada, creo. Ocultar, añadir moderador, silenciar. No, ya no puedo hacer nada, Alberto Chicoa, pero son 300 segundos nada más. Son 5 minutos nada más. Entonces, aguántame tantito. Ahorita vuelves a postear. Es que le iba a dar al que tiene el nick ese incrédulo y te di a ti sin querer. Madelino, que es Samu, mándame un beso, soy tu fan. Órale, Samu, ahí te hablan. Sí, amigo, tenemos un mototaxi. Ahí está, Samu, ¿qué onda con ese mototaxi? ¿Ya lo hiciste? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo haces tú o lo hago yo o qué? Muestro un video de ZKS Tijuana siendo participante hasta superar un año. Ok. Maestro supera Matchbox, dice Chame Tonic. Sí. También te espantan, Kike. Sí, aquí hay una niña traviesa. Oye, amigo, amigo Chinchín, está suspendido, o sea que tú puedes poner todos los mensajes que quieran, nomás los ves tú, ni yo los veo. Chame Tuning, el verde es vida, sí, el verde es vida, pero no para echar humo. Lo que se ve atrás de las combis naranjas y blancas. ¡Ah, el camotero, amigo! El camotero, amigo Jonah Chevrolet. Este es el carrito de los camotes. Ahí está. Samurai Efraín, solo para ti, mi fan número uno. Ahí está el besote de Samurai Efraín. Querétaro, México, Mexicali, Iztapalapa, Tijuana, no sé, cuac.
Adiós, mañana de escuela. Sí, ándele, Jorge Parra, que descanses, que tengas una bonita noche, sueño reparador, y mañana a darle duro a la escuela, claro que sí. El carrito de los camotes, ese es, amigo. Jonah Chevrolet, así es, amigo Santiago 621. Alberto, mi gente, ¿cuánto es lo más alto que han pagado, que ha pagado por un carro? Yo, creo, déjame, recuerdo, así, más caro que pagué por un carro, sí pagué por un carro $800 hace ya como unos 7, 8 años. Creo que fue el más caro que pagué, amigo Alberto San Vicente. De las plantas, Master Chame Tuning. Ah, sí, el verde de las plantas, sí, ok. Saludos, tocayo, dice Chame Tuning. Gracias, este hermoso, no recuerdo haberlo visto. Por ahí está el video, amigo Jonah Chevrolet, ese camioncito, ese carrito de los camotes. Vamos a hacerlo acá, que ahí está a la vista. Hola, Joel Peraza. Yo $70, amigo Santiago 621 RB. Joel Peraza, hola, 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 hola. Y creo que hay 43 espectadores por aquí, pero ya nos colgamos mucho. Vamos a darle un resumen, una repasada a esto de las escalas. Escala del auto real entre, bueno, tamaño del auto real entre tamaño del auto del modelo a escala es igual a la escala. ¿Cómo sacar un aproximado a la escala, al tamaño a escala, el tamaño de la cosa real entre la escala a la que la quiero reproducir es igual al tamaño que debe tener en esa escala? A ver si quedó claro. ¿Quién quiere un saludo en el video? Vámonos de aquí. Aquí espantan. Aquí nomás me espantan a mí, Samu, no te preocupes. ¿Quién quiere otra camioneta casera que voy a hacer para vender? Chami, yo, dice que yo. Ok, estás en pendientes. Ismael Paco, Carlito. A tanga. Ay, no, no, no entendí qué pusiste, amigo Samurai. Entonces quedó claro, ¿verdad? Para quienes me preguntaban cosas de las escalas. Tamaño del auto real, tamaño de la cosa real, entre tamaño de la cosa a escala, igual a la escala a la que está hecha. Siempre equivalencias. Milímetros entre milímetros, centímetros entre centímetros, que tengan la misma medida, la misma unidad de medida, las dos cantidades. Igual a, yo creo que Hot Wheels no, 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 ya lo vimos, amigo Efraín, no respeta casi nunca la escala 1.64. Lo estábamos viendo en varios ejemplos. Se ajustan a hacer el coche más o menos del mismo tamaño, sin que eso tenga que ver con las escalas. Vamos, son muy arbitrarios con sus escalas. Pero otras escalas tienen al menos la decencia de ponerle en la base a qué escala están hechos, como este que es Kingsmart y que está hecho en un 64, según ellos. Según las cuentas que nosotros sacamos, era un 62.595, pero aproximadamente. Oremos, no, ya podéis ir en paz, la misa ha terminado, dice Chame Tuni. Los camiones que ocupo para mover las megacalderas. ¡Oh! Están imposibles, amigo Lobo Custom. Son gigantes esas cosas. En realidad son unas megamáquinas. Hermoso el humo del cigarro. No, 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 amigo Chame Tuning. No, no, no. No se arrimen a ese maldito vicio. Samurai Custom, ya está en el cotorreo nada más, en la carcajada. Una unidad Pilor. Chame Tuning eliminó su mensaje. Hermoso el humo del cigarro. No, 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 no. No fumen, no fumen, amigos. Déjenle eso a quienes ya agarramos ese vicio tontamente. Entonces, creo que lo de escalas quedó correcto, quedó ya sin problemas. Hot Wheels Collector, ya llegué. Chame Tuning, estoy haciendo una unidad piloto con luces. Ah, ya entendí, amigo Chame Tuning. Ahora sí. Pidan saludos para el video ese de la camioneta casera. Órale, fui a ver unos videos. Órale, amigo Hot Wheels Collector, ¿qué fuiste a ver? Platícanos qué viste que valga la pena. Yo cumplí 2 años sin fumar. Órale, Samu. Por ahí, ya me estaban dando ganas de dejar este maldito vicio. Sale bien caro. Cada cajetilla de cigarros podría yo comprar un carrito. Fíjate, traducido en eso, a lo mejor lo dejo. Fercho Gali, hola, llegó tarde. Sí, amigo. Ya platicamos de escalas mucho. Pero si tienes alguna duda, con todo gusto, aquí estamos.
Póngale un ajo para que ya no lo espante. No, no espantan aquí, es cotorreo, amigo Santiago 621. Y si nos espantaran, mira, como yo digo, cuando tú llegas a un lugar y te espantan, con toda seguridad, quien te espanta ya estaba ahí. Entonces, el intruso es uno. Adelante, estás en tu casa, haz lo que quieras, di lo que quieras, haz ruidos, etcétera, 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 no hay ningún problema. Yo, pues aquí, no la hago de tos, me hago un ladito y tatán. Y tan, tacatán. Pero eso, hay que seguir el vicio. No, 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 ya no el vicio. No fumen, claro que no, amigo Samuel Arbeláez. En 2 minutos voy a subir un custom, me lo diga. Órale, gracias, amigo. Joda Chevrolet, sí lo checamos. Yo tuve que dejar el cigarro a la mala, ni modo, lobo custom. Eso sí está triste, eso sí está grave. Ya cuando lo espantan a uno de ese lado, sí está grave. El contenido de Ismael Paco, ok. Chame Tuning tengo 16. Ay, qué buena onda, Chame Tuning. 16 años, felicidades. Ya por ahí, una de estas te alcanzo. Yo cumplí 27 años sin encontrar el amor. Te pasas, amigo Efraín, te pasas. En una cajita de cigarros valdría lo de dos carros. No, de los que yo compro, no, amigo Santiago 621. Yo tendría que poner lo de los cigarros y 2 pesos más para comprarme un Hot Wheels. Compro de los muy baratos. Maestro Jitomica, por lo regular, eran los que ponían el Sara. Sí, Maestro Jitomica. Tomica lo sigue poniendo, creo. Maestro ya lo dejó de hacer. Por dos, modelismo. Sí. Correcto, Kiki, yo convivo con mi espanto desde hace años y cuando no hace ruido hasta lo extraño, ¿verdad que sí? Y no, no, no meterse con ellos, no hacer más olas de las que ya. Retenido, chametuning, ¿cuál es tu peor susto? No, sí me espantaron muy feo. Sí me espantaron muy feo, amigo Samuel Arbeláez. Yo era muy incrédulo, yo no creía, me burlaba incluso de la gente que creía en esas cosas. Hasta que sí me sacaron un sustototototote no en carretera, en un camino empedrado, me espantaron muy feo. Pero es una historia larga, la contaríamos otro día. Como dice Toño Alba, es un vicio sano. Esto es un vicio sano, claro que sí. Salúdame antes de dormir. Saludos, amigo Héctor Rodríguez. Vais a dormir ya. Si vais a la escuela mañana, vais a dormir. Amigo El Tibio Vargas, buenas noches. Aquí andamos tarde, pero seguros. Gracias, gracias, amigo. Un saludote hasta allá, hasta Minnesota. Les decía que no se burlen de mí, pero yo le voy a los vikingos de allá, de por donde andas tú. Jaja, luego uno extraña que no sale. Sí, así es, amigo Santiago 621. Hasta acá llegué, son la 1:05 ya. Descansen cuando se acuesten. Gracias, amigo Jonah Chevrolet. Que tengas muy buena noche. Descanso reparador. Mucha suerte para mañana. Estamos en pendientes con ese envío. Ay, a ver cómo le hago, pero en estos días ya me reporto contigo y te aviso que otra vez ya va para allá. Ahora sí, ya con ese truco que me dijeron. Yaniyuchus, cuando hace una carreta de vías de tren. Estén pendientes, amigo. De hecho, ya tengo por ahí unos fierros que me van a ayudar para hacerla, pero está muy complicada. Sí la voy a hacer, sin embargo. Saludos hasta Guatemala, amigo Hot Wheels Guatemala Collector. Ya me inscribí por allá a tu canal. Te dejé por ahí un like y un comentario. No me acuerdo en qué video, pero por ahí te dejé like y comentario. Yo también voy a ir mañana a la escuela, pero no he dormido. Ya vais a dormir, amigo Alberto Chico. A dormir, ándele. Adiós, mañana hay examen, cuando dice la chavita. Órale, amigo Chávez Tony. Suerte en ese examen. Ojalá haya estudiado muy bien. Voy a hacer la camioneta de Badabun con un Sprinter Escala un 64. Badabun aquí, como que no me cae mucho, pero bueno. A mí luego me espante la Yuwoki. Ese Yuwoki, amigo Santiago, bueno. Ese está de arriba los Vikings. Claro que sí, amigo Tío Vargas. ¿Has tenido algo paranormal o algo así? 2 veces, amigo Hot Wheels Collector, 2 veces. Una vez sí, una cosa tranquilita, normal, leve. Y una cosa, una vez sí, sí me espantaron muy feo. Santiago 621, Santiago, te espanta el bogar. Ese Samu se está pasando. No te pases, Samu. Dale chance a ese Bogart, es la buena onda. No fue por allá, Bogart, ayer, Samu, al cumpleaños al aniversario del gallo. ¿Me das ideas para Zetagás, Tijuana, Custom Wheels? Pues nomás ahí está el video de la gasera, mi amigo. Cópiatela a las dos, la de cisterna y la de los cilindros. No hay ninguna bronca. Yo les digo a todos, para eso hago yo los videos y para eso les muestro los trabajos, para que otros tomen ideas de ahí y se inspiren y se animen a meterse a este vicio sano. No son propiedades mías, yo me asomé a la ventana, las vi pasar y me las copié,
De tal manera que con la misma confianza cópienlas ustedes, que para eso son. Fíjense que mañana por ahí ya se brincaron los ya van muy rápido los mensajes. Basurto Factory Custom México, aquí apenas llegando. Gracias, amigo, qué bueno que andas por aquí, ya casi nos vamos. No platicamos más que de una cosa que tú sabes perfectamente, las escalas, cómo se obtiene la escala cuando no viene indicada en un carro, cómo determinamos de qué tamaño debe ser una cosa cuando la queremos hacer escala, básicamente las dos operaciones matemáticas de ese lado. Yo sé que tú las manejas al puro tiro, de tal manera que, pero muchas gracias por andar por aquí, muy bienvenido, y ya sabes, siempre, siempre agradecido con el apoyo al canal. No, porque estaba custom. Ah, de veras que ahí hay un roce, ¿verdad? Pero bueno. Ok, ni modo, Samu. Ya habrá chance de que nos juntemos con ese. Con ese Bogart. Saludos, amigo Gualberto Hernández, saludos. Es de Bogart, es bien raro. Sí, es raro, pero es buena onda, amigo Efraín. Es raro, es buena onda. Yo platiqué por ahí en el evento de. En el aniversario de Oriente. De Hot Wheels Oriente, y buena onda ese Bogart. Hay más de 20, 52 videos en Zetagasti, Juan. Ok, amigos, Ismael, Paco, por ahí los checamos. Luego me protege el EO. Sale. Y ahí soñé que alguien agarraba mis carritos y los vendía a 10 pesos. ¡No! Esas son pesadillas, amigo Hot Wheels Collector. ¿Cómo a 10 pesos? No, no, ¿qué pasó? No, no se vale. ¿Ahora qué le dio a Custom México que quiera hacer? No sé, amigo José Fonseca. No, pues el gallo se lleva muy bien con todos, él lo invitó y se ve que se la pasaron muy, muy bien por allá. Sí, me traicionó el subconsciente, amigo Samu. Ya de repente, porque aquí a las 3, no son las 3, pero a las 3 sale la Yuboki. Son aquí las 11 apenas. Ah, caray, las 11 apenas. Yo siento que ya llevamos como 2, 10 horas transmitiendo. ¿Cómo hacer base para una carrocería que encontré? Base. Lámina plástica de poliestireno, amigo, no está nada difícil. Haz una base como las que hace Hot Wheels, mira, son así, planas, planitas, así, una, así, así. Y luego, no sé si estés aquí en México, amigo, pero mira, nomás no digas que yo te mandé, Ay, déjenme quitar el cigarrote porque así se ve muy feo. En las tiendas de conveniencia como Oxxo, como Super Q, estos popotitos, que no son popotitos, la gente los utiliza para por ahí sorber el café, pero no son para eso, son agitadores para el café. Estos ahí, si están descuidados, te puedes hacer de unos 2 o 3, nomás no digas que yo te mandé. Y con esto haces los portaejes, por aquí puedes atravesar los alambritos para hacer los ejes y tan tan, ya hiciste tu base para el carrito. Ya si le quieres meter más detalles, pues ya es cosa de ingeniárselas, de irle haciendo ahí de detallarle algunas cosas, pero es fácil. El buen Bogart me cae bien, pero parece jarrito de tlaquepaque. Sí, amigo Samurai. Es como que no aguanta mucho. Se explota de manera muy fácil. Sí, parece jarrito de tlaquepaque, dices bien. Saludos para el buen Bogart. Me cae bien, es buena persona. Saludos, amigo Gualberto Hernández. Yo también se sabía que quemaba un Hot Wheels mexicano. No, esas sí son. Es como para levantarse con los pelos de punta, amigo Santiago. Alberto Vicente Bogart tiene conflicto con quién. Por ahí hubo algunos roces. Es que como dice Samu, Bogart es como jarrito de tlaquepaque. Explota de manera muy fácil. Entonces por ahí le hicieron algunas bromas. No las aguantó y explotó. ¡Ey, te vimos! Ya no fumé. ¡Sí! Me vieron. Saqué mi cigarrote ahí en la cámara. Una disculpa. Hablando de Custom México, ¿no creen que da muy caro sus...? No, no sé. No, fíjate que no me he metido a ver a cómo vende sus Customs. Ahí cada quien, yo creo que... Cada quien le pone precio a sus Customs, amigo Basurto. Ya está en el comprador si acepta pagar lo que le pidan o no. A mí me chillan mucho por mis Customs. Yo sé que están imperfectos, que no son la gran maravilla. Pero pues no me gusta regalar mi trabajo. Y realmente yo creo que no vendo muy caro, pero pues ahora el que diga, ay, no, está muy caro. E incluso por ahí me dijeron que pensaban que costaría 40 o 50 pesos el custom y pues ya no contesté. ¿Qué les digo? A mí también me cae bien el Bogart, pero luego anda diciendo que me ama. Ese es cierto, amigo, pero yo eso sí lo leí por ahí, ¿eh? Haz autobús de la ruta color rojo de... Ay, Carly, mi querido Enrique. Saludos hasta Durango, amigo.
Rafa Paura, lo voy a buscar, pero sí necesitaría las gráficas, fotos HD para hacer las gráficas, para hacer las calcomanías. Amigo Surto, no marihuanadas, no marihuanadas. Sí, claro que sí, amigo Lobo Custom, no marihuanadas. Camión de helados de la ciudad de Nueva York. Híjole. Vamos a hacer un taxi de Nueva York. Ganó por ahí el taxi de Nueva York con muy poquito margen sobre la patrulla de New York PD, pero carrito de helados de Nueva York, no sé, igual y haríamos uno mexicano. Buenas noches a todos, mañana a dar la escuela. Sí, amigos Santiago 621, que tengan buena noche, muy buen descanso. Nos vemos por aquí muy pronto. No es verdad, Efraín te engaña a mí, mi mamá. Ahí está, ya se lo están peleando entre Samurái y Efraín. A ver, defínanse, ¿quién es quién? ¿De quién es quién? No marihuanadas, dice Ismael Paco. No, no marihuanadas, pero yo te amo a ti, Samu. Ahí está, pues ya, fácil, hagan un triángulo. Y nos quitamos de problemas. Adiós, Master. Mañana sí hay clases y pues bueno, nos vemos después. Sí, tan, tacatán. Sí, amigo Hot Wheels Collector, que vaya bien todo el día de mañana. Buen descanso. Nos vemos por aquí dentro de 8 días, si me hacen el favor. Ya también nos vamos despidiendo. Tomica, por mucho, sí, Tomica es una marca muy superior. Aunque yo le peleo mucho a los Tomicas, que los que abren puertas, todos tienen un corte muy raro en la puerta, en la esquina superior frontal. Una esquina, un corte medio raro que no termina de gustarme. Mira, Samu, YouTube detuvo tu mensaje por andarte carcajeando y mandando besitos así. No, no mariconadas, dice Ebrahim. Bueno, vámonos despidiendo, mis amigos. Platicamos de escalas, platicamos, echamos un cotorreo muy sabroso. Me la pasé a todo dar. Muchas gracias por el apoyo al canal. Muchas gracias por andar por acá. Nos vemos muy muy pronto. Espero que mañana ya con un nuevo video. En la semana, en lo que resta del mes de mayo, que termina el viernes, el próximo viernes es día 31. Yo espero poder subir todavía el video de mañana y uno más el jueves o viernes. Ya le estamos dando un poquito más de actividad al canal. Estamos tratando de programar como debe ser todas las actividades para no andar atrasados ni con los envíos, ni con los pendientes de los envíos, de los sorteos, ni con la actividad del canal, ni con Facebook, ni con nada. Atangana, dice Samurai, no entendí. Buenas noches, amigo Efraín, gracias por ahí. Mañana hacemos esa copia, versión, esa mi versión de tu custom. Muchas, muchas gracias. Los Tomica tienen más modelos, ellos son campeones de la migración. Diseños de otras marcas. Sí, amigo Ismael Paco, por ahí, la Urban solo ellos la han hecho. Perdón, pero se me descargó la tablet. No te preocupes, amigo Héctor Rodríguez, así pasa. Saludos, Juan Mesa, claro que sí. Saludos, saludos, claro que sí. Ya me duermo, buenas noches. Gracias, que descansen. Nos vemos muy, muy, muy pronto con más actividad en el canal. Gracias por andar por aquí. Espero que la hayan disfrutado igual que yo. Muchas gracias por su apoyo. Y estamos, ¿dónde puedes mandar fotos, amigo Gualberto Hernández? Al Facebook del canal, amigo, por ahí dale al nombre del canal. Te vas a la portada del canal de aquí de YouTube. En la esquina superior derecha, ahí está el link directo para el Facebook. Y si no, a través del Facebook Liga Custom, así está. Por ahí nos puedes encontrar. Gracias, Ama Arriola. Un saludote. Que todo esté muy bien por allá. Nos ponemos en contacto próximamente. Y gracias, gracias, gracias a todos por andar por aquí. Gracias, José Fonseca. Gracias, Gualberto Hernández. Gracias, Samuel Arbeláez. Hasta luego. Alberto San Vicente, gracias. No, un placer, amigo. Lo que podamos para eso es. Gracias, amigos. Ahora sí, vámonos. Tanta Catani, adiós.